Impulso. Una fuerza eléctrica que nos mueve a hacer lo que sentimos. Un latido que solo contiene emoción. Como seres humanos, generamos ese impulso. Y nada nos lleva más lejos que aquello que nos sale de dentro. El impulso de una nueva generación. Cupra 100% eléctrico. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Gabriel Palma, soy director de Casa SEA. De verdad es un placer estar aquí con vosotros. Gracias por vuestra participación y gracias por uh, ser con nosotros, por vivir con nosotros este momento que cada vez es más importante. Es un punto ¿no? que habitualmente tenemos en Casa SEA sobre lo que ha pasado, lo que está pasando, las tendencias del sector que efectivamente nos eh, preocupan mucho. Eh, con, aprovecho para eh, agradecer también la presencia de la ministra Arias Maroto, eh, se unirá a nosotros en breve, así como eh, la presencia de Roger Torrent, el consejero. gracias por estar con nosotros. Más tarde vendrá también el teniente alcalde Jaume Colboni, por lo tanto, tenemos ¿no? una buena representancia. Y por cierto, eh, quiero agradecer también mis compañeros, eh, Alfonso Sancho, nuestro vicepresidente de Compras, que será parte también de la presentación, nuestra nueva vicepresidenta de Recursos Humanos, eh, Laura Carnicero, y ¿dónde está Matías? Y Matías, presidente también. <laughs> De nuestro consejo, tanto de, de empresa, que también eh, nos ayuda en, en muchos momentos. Pues entonces, gracias, Tony. Gracias por organizarlo, gracias por escoger Casa SEAD y, sin más, yo daría la palabra a Ana Montenegro, que será la conductora del evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Siempre es un gusto estar aquí. Buen día a todos. Buenos días. Y Gracias por acompañarnos hoy aquí en Casa SEAT o a través de Internet, toda la gente que se ha conectado en, a través de nuestros canales. Estamos en la presentación de la tercera edición del barómetro Automobility Tren. Hemos llegado ya a la tercera edición, parece mentira. Yo soy Ana Montenegro, soy periodista y colaboradora de Coche Global, el medio de comunicación que desde 2020 elabora este estudio con la experta aportación y el saber hacer de la consultora Metis. Coche Global, que dirige Tony Fuentes. Es, como ustedes saben, un medio digital que trabaja para dar una visión transversal sobre el sector de la automoción. Eh, nuestra vocación es ser un medio de información, pero también un medio de influencia, un medio de comunicación dedicado profesionalmente a todas las vertientes de la movilidad. Formamos parte del grupo de medios global que tiene más de 6 millones de lectores mensuales. El barómetro Automobility Trend mide las tendencias del sector de la automoción desde diferentes puntos de vista y con una visión de 360 grados. Este año es quizás un poco más interesante porque se produce la transición de la movilidad en una coyuntura que es especialmente difícil. Quiero invitar al conseller de Empresa y Trabajo, Rullet Turren, espero que lo haya dicho bien, eh, a que abra este encuentro y nos dé su visión sobre un sector, la, la automoción. Que tan importantes para Catalu Cataluña desde hace tantas décadas. ¿no? Y además, en este momento, creo que es especialmente importante y tiene mayor relevancia porque se acaba de firmar el Pacto por la Industria de Cataluña. Nos puede acompañar. Muchas gracias. Bien, buen día a todos. Efectivament, ha dit bé el el meu nom, eh, és un plaer ser, ser avui aquí a casa a casa SEAT, de fet a molt pocs metres on el 1899 va circular el primer vehicle motoritzat a a, a Catalunya, eh, a partir d'aquí després ja va venir la hispano suïssa i SEAT que ha marcat les nostres vides no només a nivell industrial, sinó des de tots els punts de vista socioeconòmics de de Catalunya. Per tant, és un sector profundament arrelat a la història econòmica i social del nostre país. I a més a més és un sector que avui és estratègic en termes econòmics. El sector de l'automoció representa una palanca importantíssima pel que fa a l'estructura econòmica de Catalunya i de l'Estat. I efectivament està en uns moments en què eh, acumula bona part de les transformacions, bona part dels reptes que vivim com a societat. De fet, jo diria que gairebé tots totes les transformacions disruptives, tots aquells reptes que acumulem en tant que societats occidentals, en tant que ciutadans a nivell global, s'acumulen, es sintetitzen amb una indústria com la de l'automoció. I és veritat que grans transformacions generen grans reptes, però també grans oportunitats. Almenys nosaltres ho vivim així necessàriament ho hem de viure així. Si volem que efectivament el pes que ha tingut aquest sector en el conjunt de la nostra economia al segle XX es reprodueixi i es mantingui en el segle XXI, necessàriament hem de fer aquesta lectura positiva, constructiva del moment. Malgrat totes les dificultats, malgrat totes les incerteses, hem de ser capaços de fer el possible per posicionar-nos correctament. Perquè, com deia, totes les transformacions s'acumulen en aquest sector. Òbviament, la lluita contra el canvi climàtic i les noves motoritzacions, tot l'internet de les coses que es tradueix amb la indústria 4.0 i, per tant, els nous processos de producció, però també amb el vehicle connectat, la transformació cultural que suposa el vincle diferent entre el consumidor, el ciutadà i el producte, i això té una transcendència brutal. De fet, els, els els manufacturadors, els fabricants de cotxes ja esteu fent aquesta transformació cap a una nova conceptualització d'empresa tinguent en compte aquests canvis. Els canvis a les ciutats, a l'urbanisme, a la mobilitat, amb com definim l'espai públic també tindran una incidència evident, ja l'estan tinguent en el sector. Per tant, tot un cúmul de circumstàncies que és veritat, que són dificultats, però que ens esperonen, que ens estimulen a transformar-nos, a canviar. I a més a més de tot això, que són qüestions probablement més de caràcter estructural, hi afegim una situació complicada a curt, una situació difícil en aquests moments des d'un punt de vista conjuntural, que encara arrossega totes les disrupcions de totes les disrupcions de totes les cadenes de subministrament que afegeix una capa de complexitat a la situació. Per això, com deia abans, necessàriament ens ho hem de mirar en un sentit positiu. I nosaltres, com a administració i en aquest cas com a govern de la Generalitat de Catalunya, procurem fer la nostra part de la feina, eh? procurem ajudar en aquest sentit. Ajudar bàsicament amb tres eixos, eh? que intentaré resumir molt ràpidament, però que em sembla que són importants destacar. D'entrada, l'eix que ha d'ajudar a l'orientació, que ha d'ajudar a posar direcció en cap on ha d'anar, en cap on ens hem de transformar, cap on ha de caminar el sector en el futur. Parlo del sector de l'automoció, òbviament, però també del conjunt de la indústria. De fet, com s'ha esmentat, la setmana passada presentàvem el Pacte Nacional per la Indústria, un document amb 152 accions tractores, accions transformadores, que tindrà una dotació pressupostària que arribarà als més de 3.000 milions d'euros per al període 2022-2025. Amb quin objectiu? Amb l'objectiu de situar-nos el 2025 el 22% de valor afegit brut de la indústria en el conjunt de la nostra economia, el 25% com tenen economies del centre d'Europa amb qui, òbviament, ens inspirem, al 2030. Per tant, el 25% del valor afegit brut del PIB del país eh, en el pes de la indústria en aquest PIB al 2030. I per això tenim aquest Pacte Nacional per la Indústria amb aquestes 152 accions tractores. Moltes de les quals, òbviament, estan relacionades amb el sector de l'automoció. Principalment en destaco una, amb aquest esperit orientador que abans comentava, que és l'òptima que en diguem, que és l'oficina per a la transformació de la indústria de la mobilitat i l'automoció. Justament un espai de concertació público-privada on posem tots els esforços per intentar identificar què ens ve, quins reptes tenim, cap on va el món i com ens hi podem adaptar. Per tant, l'eix de l'orientació per a nosaltres és bàsic, però també l'eix de l'estímul a la inversió, l'estímul a reposicionament a tota la cadena de valor del vehicle. Volem ser presents d'alguna manera o altra en tota la cadena de valor i per fer-ho hem impulsat instruments com les línies de subvenció a la reindustrialització. En aquest sentit hem mobilitzat més diners que mai, hem ajudat a 44 projectes industrials, alguns dels quals inscrits en aquesta cadena de valor del, del vehicle, però també estem fent un esforç molt important en captació de projectes i d'inversions al nostre país que siguin tractores de tot l'ecosistema. I l'últim eix és el de la formació, molt bàsic, molt important, fonamental, de fet diria jo, en aquests moments. La, la nostra obligació, la nostra responsabilitat en tant que administració és també acompanyar tot el contingent de treballadors i treballadores del sector per adquirir les noves habilitats, els nous recursos que faran falta per adaptar-se al nou paradigma. En aquest sentit, fa ben poc vam posar en marxa el Centre de Formació de l'Automoció de Martorell, eh? que, com sabeu, és un element clau en aquest sentit, que havia estat, per diferents circumstàncies, havia estat parat fins a aquest moment, però ara ja està en marxa i, a més, tenim un operador que ha començat a treballar-hi i estem convençuts de que serà un element central en aquest procés de reskilling, d'upskilling per tots els treballadors i treballadores del sector i que al mateix temps és imprescindible si volem afrontar amb garanties la transició cap al nou model, cap al nou paradigma de la mobilitat. Per tant, l'eix de l'orientació l'eix de l'atracció en tota la cadena de valor i l'eix de la formació. Per nosaltres són bàsics. He eh? intentat resumir aquests elements. En tot cas, com sempre, i amb això acabo, sapigueu el sector que estem a la vostra disposició, sabem com d'important és per a la nostra economia, per a la nostra societat, el sector, i per tant no deixarem passar l'oportunitat de que allò que ha estat tan important per explicar-nos a nosaltres mateixos i al món durant el segle XX ho continuï seguint el segle XXI. Per tant, compteu amb nosaltres, nosaltres comptem amb vosaltres. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, conseller. Muy interesante, además, el resumen que nos ha hecho. Ha llegado el momento de conocer algunas de las claves del barómetro Automobility Trend del 2022. En sus asientos tienen un ejemplar que recoge el resumen de lo que les van a poder presentar ahora. Juan Belver, socio de Metis, que nos va a develar los puntos más destacados de este, del balance de este año. Por favor. Hola, bon dia. Buenos días, conseller. Señoras, y señores, esta primera parte es un poco si estuviéramos en una matinal de radio sería la parte de las noticias y después, digamos, vendrá yo creo la parte más interesante que es la parte, iba a decir de la tertulia en nuestro caso tiene más nivel la parte digamos de la discusión de los expertos sobre cuál es el estado actual del sector y sobre todo cómo preveemos que va a evolucionar toda la cadena de valor en el futuro del sector no solo de la automoción sino también de la movilidad como tal. Déjenme sin embargo que les pueda eh, orientar en las principales conclusiones que hemos extraído de esta que es la tercera edición del Automobility Trends by Metis del eh, barómetro de automoción que toca toda la cadena de valor de la electromovilidad. Seré ágil, seré lo más rápido que pueda al respecto y simplemente por darles algunos datos que nos han parecido claves de los resultados que arroja la encuesta 227 empresas que hemos lanzado en el primer semestre del año 2022, por tanto de este año, y que tanto proyectan sobre cómo ha ido el año anterior como sobre el futuro inmediato. Eso no hubiéramos podido hacerlo sin nuestros eh, colaboradores. Que tienen ustedes en pantalla y a los cuales agradecemos un año más lo que nos puedan facilitar la capilaridad de todo lo que es la extensión de la propia encuesta. Como verán, tenemos un reparto más o menos equitativo, digamos, en lo que son los pesos que tienen en el sector tanto grandes empresas, pequeñas y medianas, como, digamos, los, eh, diferentes, las diferentes empresas situadas en los diferentes eslabones de la cadena de valor. Por tanto, trabajamos tanto con concesionarios, con pequeñas empresas, con proveedores de primer nivel tier one como con fabricantes como también con empresas de servicios de nueva movilidad que si recuerdan fue la incorporación que tuvimos el año pasado a la, a la encuesta cuáles son los principales titulares si miramos hacia atrás hacia el año 2021, lo que arroja nuestra encuesta es que el 43% de las empresas del sector han experimentado un incremento de la facturación. Eso puede parecer relevante, pero lo es mucho más cuando tamizamos un poco. Ese porcentaje aumenta a 8 de cada 10 empresas del sector de los servicios de nueva movilidad y al 64% de los fabricantes de automóviles. Por tanto, digamos, penaliza un poco más a lo que son los concesionarios, los proveedores de primer nivel. Esto es relevante. En el caso de los concesionarios cuatro de cada diez eh, muestran una ralentización, un descenso de lo que ha sido su facturación en el año 2021. Si proyectamos hacia el 2022, y también es relevante, esta es la transparencia de los tercios. Tanto en volumen de negocio como en facturación, un tercio de las empresas encuestadas nos dicen que van a crecer en este año en el que nos encontramos. Un tercio van a mantener sus ingresos y su volumen de negocio y un tercio adicional lo van a ralentizar. ¿Cuáles son los cambios respecto al año anterior? Los, las empresas de servicios de nueva movilidad, el 100%, prevén incrementar su facturación y su volumen de negocio. En el caso de los concesionarios, ese ratio empeora. Si era el 40% que pensaban disminuir su volumen de ingresos y su facturación, están ya en el 50% para el año 2022. En todo caso, es a tercios, lo que muestra un poco la situación de una cierta incertidumbre en lo que es la evolución a corto plazo del sector. Y parte de esto ha venido derivado de los eh, impactos exógenos, de los impactos externos. Hemos analizado dos de ellos esencialmente. Uno es la... Crisis, digamos, en el suministro de los microchips. Y el segundo es el impacto que pudo haber tenido el conflicto de Ucrania por lo que respecta al suministro de ciertos insumos básicos para la cadena de valor. ¿De acuerdo? Sobre todo, digamos, los mazos de cables en su momento, el gas neón que se utiliza para la fabricación de la cadena de valor de microchips, etc. Básicamente, las, los cuellos de botella en el suministro de, micro, de microchips han sido, digamos, la causa de que siete de cada diez empresas hayan mostrado que el impacto ha sido alto o muy alto en lo que son sus niveles de fabricación, por lo que respecta básicamente al suministro de microchips. Sobre todo el impacto lo han vivido los proveedores de primer nivel, los fabricantes de componentes. En el caso del conflicto de Ucrania no es tan relevante el impacto alto, sin embargo, digamos, ha tenido digamos, una percepción mucho más fuerte en el nivel de ventas, sobre todo en concesionarios y en las pequeñas empresas. Por tanto, digamos, hemos tenido digamos, un cierto impacto que además se va a continuar. Previsiblemente en el tiempo, en los próximos meses. Hemos preguntado también por un impacto más endógeno, como son las regulaciones, la normativa pública. Eso siempre lo preguntamos en los años anteriores. No ha variado mucho, digamos, la percepción de que el impacto no es demasiado positivo de lo que son las normas para afrontar el cambio climático sobre el sector. Se mantiene, digamos, en un 70% aquellas empresas que consideran que el impacto no ha sido, digamos, del todo positivo. Pero sí que hay una cuestión fundamental, que es el cambio al respecto, y es que las empresas de servicio de nueva movilidad, Estiman que la regulación pública podría ser mucho más favorecedora de lo que es la extensión de sus actividades y, por tanto, son mucho más críticas en el ámbito regulatorio normativo de las administraciones públicas. En ese contexto de una cierta incertidumbre, ¿a qué palancas, a qué mecanismos han acudido las empresas eh, encuestadas? Pues básicamente a tres de ellos, y aquí lo tienen bien representado. En el caso de las grandes empresas y fabricantes, tanto de automóviles como de componentes, sobre todo han acudido al recurso de los ERTEs. Y eso, bueno, tenemos ejemplos muy inmediatos que en el fondo sigue demostrando que es un recurso que sigue siendo útil para ajustarse a la naturaleza de, de, del sector y de la demanda en el contexto actual. Sin embargo, la finalización de contratos temporales en un 25% y la extensión y la, perdón, y la ex, extinción de contratos eh, temporales han sido digamos los mecanismos que han tenido sobre todo las pequeñas empresas y los componentes de automoción para poder digamos acudir a esos ajustes en el contexto actual. Hemos preguntado en la parte laboral cuál es la evolución prevista de las plantillas, ¿de acuerdo? Y aquí, de nuevo, tenemos ese contexto digamos, bastante, bastante matizado. Es decir, el mantenimiento de la plantilla es la tónica constante, más de la mitad de las empresas van a mantener. Eh, plantilla los fabricantes de automoción tienen mejores expectativas respecto a la plantilla están sobre un 60 65% es decir están por encima digamos de la media y son las empresas de servicios de nueva movilidad y los fabricantes de componentes de primer nivel aquellas, aquellos segmentos en los que piensan incorporar más y mayores profesionales con competencias y habilidades en el ámbito de la nueva movilidad por tanto digamos aquí hay una cierta traslación hacia lo que es el mantenimiento de las eh, plantillas en general. ¿De acuerdo? ¿Qué es relevante también? Hemos hecho un foco sobre las inversiones en nueva, en nueva movilidad. Y en este sentido, bueno, las inversiones se ralentizan o se enfrían respecto a las expectativas que había el año pasado, nuestra encuesta del año pasado, hablamos aquí de un 36,2% de las compañías de, de movilidad, de acuerdo, que piensan realizar inversiones al respecto en nueva movilidad, sobre todo están enfocadas de nuevo en servicio, empresas de servicios de nueva movilidad y grandes empresas, tanto de componentes como fabricantes, y eh, hay poca tendencia a la reducción del montante de inversión, pero no es, eh, no es despreciable ese 21% de empresas que no, van a, que, no van a, que no van a mantenerlo. Si miramos dónde se está invirtiendo, en qué segmentos de nuevo el vehículo eléctrico es el rey, ¿de acuerdo? siguen eh, concentrando más de la mitad de las inversiones que se piensan hacer en nueva movilidad. Sin embargo, aquí hay dos novedades una es que el vehículo conectado y las plataformas de movilidad empiezan a crecer y casi alcanzan ya un 20% como destino de lo que son las inversiones por parte sobre todo de los componentes de primer eh, nivel de acuerdo de los tier one y sobre todo aquí hay un cierto grado de incertidumbre las pequeñas empresas y los concesionarios en más de un 50% de los casos no saben no contestan respecto a dónde van a invertir en el ámbito de la nueva movilidad lo cual digamos también es un cierto agravante respecto a la situación que veíamos el año pasado en la que el contexto era un poco más claro. Y por último, y con esto acabo, hemos preguntado sobre la participación en los fondos Next Generation, es decir, básicamente cómo se posicionan las empresas. Y aquí lo que tenemos es que solo dos de cada diez empresas creen que van a poder concentrarse. En, en, en obtener fondos, digamos derivados de las diferentes líneas de la cadena de valor eh, de, de, que impactan sobre el sector de la automoción y la nueva movilidad, lo cual es consistente con la expectativa que había el año pasado y que básicamente mmm, la mitad de las empresas no tienen nada claro de si eh, van a tener, digamos, algún tipo de, de incentivo derivado de esta línea o no. En el caso de los concesionarios, la mitad de ellos ni saben ni contesta, la mitad cree que no, van a estar completamente excluidos. De esas ayudas. En el caso de las pequeñas empresas es exactamente igual. Más de la mitad no sabe o no contesta respecto a si podrán tener un efecto incentivador derivado de esos fondos. Y hasta aquí les quería dejar el análisis un poco de las principales eh, conclusiones de este Automobility Trends by Metis del año 2022. Y ahora les dejo con los expertos para comentarlo de forma conjunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juanjo. El informe completo lo tienen en, la, en el estudio eso que les hemos dejado en el asiento y en las próximas horas lo colgaremos en la web de Coche Global. Bueno, como Juanjo nos ha adelantado, la electrificación y la falta de componentes han estado marcando en los últimos meses la industria de, del sector de automoción. Nuestro siguiente invitado, Alfonso Sancha, que es vicepresidente de Compras de SEAT y responsable de electrificación de SEAT y de Volkswagen en España, nos puede desvelar muchas incógnitas. Por favor, Alfonso. Buenos días, buen día. Consejo, representantes empresariales y sindicales, damas y caballeros, muchas gracias por acompañarnos hoy. Estoy muy contento de estar aquí en casa Seat, en nuestra casa, en vuestra casa y, y ahora acabamos de escuchar los resultados de la tercera edición del estudio Automobility, un reconocido barómetro del sector de la automoción y de la movilidad en nuestro sector. El estudio de este año se ha analizado, ha analizado la situación de la movilidad en una coyuntura difícil, marcada por la falta de semiconductores. Le aseguro que estoy muy afectado con esto y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Entre sus principales conclusiones destaca que gran parte de las empresas ha sufrido un impacto en su negocio debido a la falta de semiconductores y, en menor medida, como no podéis de otra manera, del conflicto en Ucrania que ha afectado mucho más fuertemente en el centro y el este de Europa. Sin duda hemos atravesado y aún nos encontramos en una situación compleja podemos decir que la nueva normalidad es la inestabilidad. Como hemos visto en estas últimas semanas, eh, que eh, nuevamente nos muestra que todavía no hemos superado esta fase. A pesar de esto, el barómetro indica también que la mayoría de empresas de automoción se recuperó durante el año 2021 y prevé mejorar su facturación en el 2022. La mejor noticia es, sin duda, la confianza y las ganas que demuestra el sector del automóvil de aprovechar la crisis para seguir adelante. En este sentido, el estudio indica que una gran parte de las empresas ha intensificado sus inversiones y que el vehículo eléctrico ha atraído gran parte de estas. Y es que en medio de esta etapa surgen nuevas oportunidades. Aunque los factores que afectan a la industria pueden condicionar el ritmo de producción, no deben parar nuestra voluntad de transformación. En SEAT-SA creemos que es el momento de avanzar hacia la meta de la electrificación. Desde hace más de dos años, dos años muy intensos, el grupo Volkswagen y SEAT estamos trabajando sin descanso en el Future Fast Forward, un proyecto de país con el que impulsaremos la transformación de la industria del automóvil en España. Como hemos anunciado, Queremos movilizar junto con nuestros socios 10.000 millones de euros para establecer en nuestro país el ecosistema del vehículo eléctrico y convertir así a España en un hub de la electromovilidad en Europa. Nos encontramos ante la mayor inversión industrial en la historia de nuestro país, que se destinará sobre todo a la electrificación de las plantas de Martorell y Pamplona y la gigafactoría de Sagunto. También permitirá localizar en España gran parte de la cadena de valor del coche eléctrico, desde las materias primas, componentes hasta el reciclaje de las baterías y se me tener a punto con un volumen anual de compra de más de 8.000 millones de euros. Nuestro objetivo es acercar al máximo todos los componentes para ser resilientes y estar más preparados para crisis como las que hemos vivido en los últimos años. Y al mismo tiempo ser más eficientes y minimizar la huella de carbono. No podemos olvidar tampoco el enorme impacto económico que este proyecto tendrá para la industria y para nuestro país. España es la segunda potencia europea en la producción de automóviles, una posición privilegiada que no podemos perder. Y desde SEAT tenemos la responsabilidad de liderar este cambio. Un cambio que permitirá transformar a los empleados actuales con profesiones de futuro adaptadas a la nueva realidad eléctrica. Y además aportaremos empleos cualificados a los jóvenes, ayudando a reducir el desempleo juvenil en España. Para llevar a cabo nuestro proyecto, la colaboración entre el sector público y privado es clave. En este sentido, nos sentimos muy orgullosos de la asociación que creamos en el mes de mayo, formado por empresas de diversos sectores y tamaños, la mayoría pymes, con una amplia representación territorial. El objetivo principal del proyecto Future Fast Forward es la producción de coches eléctricos en España. Coches eléctricos sostenibles a un precio asequible para todo el mundo y made in Spain. Para lograr la expansión del vehículo eléctrico es imprescindible aumentar la producción de baterías. Por eso, uno de los pilares fundamentales del F3 es la construcción de la gigafactoría de Sagunto, la primera fábrica de celdas de España y la tercera de las seis que el grupo Volkswagen quiere construir en Europa hasta 2030. Esperamos que la resolución final del PERTE llegue pronto y permita que estos proyectos sean una realidad. en resumen el sector de la automoción sigue inmerso en una situación compleja con la falta de semiconductores las consecuencias de la guerra en ucrania la subida de precio de la energía y de las materias primas pero también es el momento de tomar impulso y acelerar la transformación. el sector del automóvil está ante una gran oportunidad que no podemos dejar escapar, tenemos una gran responsabilidad y la confianza y el compromiso de transformar la industria española del automóvil y mantener su competitividad. El momento es ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, para seguir profundizando en el presente y en el futuro de la industria del automóvil en España, contamos con un grupo de relevantes protagonistas del sector con los que tendremos una visión aún más global. Sergio Pichone, periodista con varias décadas de experiencia, experto en el sector de automoción y colaborador de Coche Global, va a ser el responsable de moderar esta mesa redonda en la que van a participar José, José Luis López Tafal, director general de la Asociación de Fabricantes ANFAP. José Portilla, director general de la Asociación de Empresas Fabricantes de Piezas y Componentes de Automoción Sernauto. Jordi Carmona, secretario general de Industria Automovilística de UGT FICA. Rafa Guerrero, coordinador, coordinador de Movilidad Sostenible de la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Y, perdón. José María Val, presidente del Clúster de, de la Industria de Automoción de Cataluña. Y Remigio Yuc, Socio de Metis, experto en transformación digital. Es, no sé, falta alguien. Ah, están ahí. Bueno, ya están todos. Muchas gracias. Empezar cuando queráis. Sí. ¿No? Tony Fuentes me haya pedido que modere esta, esta mesa eh, para intentar desentrañar cuál es el futuro que espera el sector de, del automóvil después de que quienes nos han precedido aquí en este estrado hayan, y, y también los resultados del barómetro de Metis, hayan dibujado un panorama no especialmente halagüeño, aunque algunos resultados de algunas empresas, como se ha visto, puedan enviar algunos mensajes que, que puedan confundir. Entonces, para entrar rápidamente en materia, yo querría preguntar a, José, a Josep María Valle, ¿cómo ve, cómo ve usted el futuro de, del automóvil? Desde, desde su posición al frente del, del clúster, eh, ¿qué habría que hacer para intentar evitar digamos, las actuales circunstancias o minimizarlas cuando menos? Ojalá tuviese la respuesta, la respuesta correcta a todo esto, porque tendríamos solucionado el problema. Pero vamos a ver: como clúster de la automoción en Cataluña, tenemos detrás nuestro más de 200 empresas socias. Estas empresas, estas empresas socias son, en general, pequeñas y medianas empresas, realmente muy internacionalizadas, sabiendo muy bien cómo se tienen que hacer las cosas, pero hay que pensar que la visión que tienen ellos de hacia dónde va el automóvil, qué pasos tienen que dar, ellos tienen el espejo de sus clientes, que son los fabricantes de automóvil, las OEMs. Eh, no me refiero solamente en lo que voy a decir no me refiero solamente a SEAT SEAT es el fabricante de automóvil en Cataluña, sino que me refiero en general a toda la industria de fabricantes de automóvil prácticamente mundial el sector del automóvil entonces vamos, vamos a pensar entonces, cómo están los OEMs en este momento y qué es lo que pueden dar a, estas, a esta industria del automóvil. Las OEMs Tal como decía Alfonso Sancha, está, están metidos pues, en, en, en un montón de inversiones por todo el tema de la proyección hacia la electromovilidad. Muy bien, este es un tema que lo teníamos antes de la pandemia. La pandemia eh, nos revolucionó a todos y después de la pandemia han ido sucediendo una serie de cosas que se han ido añadiendo a todo este problema que tienen los fabricantes de automóvil hacia la electromovilidad. ¿Cuáles han sido? Han sido, para decirlo rápidamente, pues eh, han sido falta, falta de componentes, especialmente de microchips, que aún afectan y posiblemente la solución no se verá ni este año. Veremos si el siguiente. Y eh, después aumento de materias primas, aumento de energía aumento de costes logísticos y dificultad en los costes logísticos, y todo esto se ha ido añadiendo. Al final, guerra en Ucrania y al final una inflación galopante de más del 10%. ¿Perdón? ¿Esto va a implicar que sea necesario algún cambio en el sector? Esto va a implicar que haga algún cambio en el sector. Las empresas, las empresas fabricantes de componentes, tier 1, pero también me refiero tier 2 y también tier 3, necesitan, necesitan horizonte. ¿Hacia dónde vamos? Necesitan horizonte. Hablando yo con tier, especialmente con tier 2, pues nosotros, claro, lo que nos dicen los tier 1 es lo que estamos haciendo, pero, pero les falta visibilidad. Yo por eso lo que quería hacer, lo que quería decir es qué cambio, en esta pregunta que me hacen, de qué cambio tiene que hacer en el sector. El sector tiene que ser mucho más fuerte, tiene que ser un sector desde los fabricantes de automóvil hasta toda la industria. Cuando Alfonso Sánchez ahora nos decía que tenemos un proyecto que es relocalizar, intentar acercar las empresas en un radio, algunas veces lo he oído que dice en un radio de mil kilómetros. Muy bien, esto es perfecto. Esto es perfecto. Yo solamente añado, y lo digo por lo que me dicen nuestros socios, hay que cambiar las reglas del juego. No se puede continuar con las mismas reglas del juego de antes de la pandemia y desde hace 20 años. Los industriales necesitan, necesitan relaciones contractuales eh, de confianza, necesitan relaciones, relaciones contractuales eh, mucho más flexibles. No puede ser de que haya estos aumentos de energía, aumentos de combustible, y estos aumentos de energía y de combustible, pues por los contratos que se hayan hecho, pues los fabricantes no sepan qué hacer. Nos quedaremos, nos quedaremos el peligro que hay en todo esto es que nos quedaremos posiblemente sin algunos de los fabricantes importantes en Cataluña. Nos quedaremos y esto no me refiero solamente a Tier 2, Tier 3, posiblemente a algún Tier. Por lo tanto, en todo este concepto que estoy diciendo, lo que sí que solicito, porque me lo solicitan los socios, es otras relaciones de juego. Sí. Hace falta hacer un debate profundo y serio de quiénes son los partners, con quién quiero jugar esta guerra de la electromovilidad, con quién quiero ir. Y comunicarlo esto fuertemente. Si le parece, vamos a pedirle la opinión sobre esto que usted plantea a José López Tafal y, y a José eh, Portilla, quien, que a la, quien además casi debería responder por alusiones. Eh, José, bueno, son los dos sus José, así que. López Muy bien. Tafall. Bueno, pues muchas gracias primero a Coche Global por, por invitarnos y a Casa sea por, por alojarnos, ¿no? el eh, planteamiento de hacia dónde va la industria y cómo lo vemos y qué cambios puede Pero haber Pero uniendo un poco a lo que decía Josep María, sí. eh, son, vosotros también consideráis que son necesarios cambios en la forma de, de funcionamiento dentro del sector, entre las OEMs y... Y la industria de componentes, etcétera, etcétera. A ver, voy a contestar a la gallega, ¿no? eh, Son sí. cambios. Eh, creo que hay cambios siempre, continuamente hay cambios, porque el proceso de cambio del sector no para. ¿eh? Y si hemos llegado aquí, hasta aquí, somos el segundo productor europeo, noveno mundial, eh, estamos atrayendo volúmenes importantes de inversión, será porque hacemos bien las cosas, incluyendo la, las relaciones que tenemos con toda la cadena de valor. ¿Esas relaciones de cadena de valor son inmutables? No. ¿Por qué? Porque están cambiando las cosas. Pero a mí me cuesta mucho pensar eh, que proyectos como los que se han presentado al PERTE, eh, tal de SEAD, pero hay muchos otros de OEMS, que son proyectos eh, que integran a buena parte de la cadena de valor, hemos comentado antes la, la asociación, por ejemplo, eso ya es un cambio en la forma en la que se relaciona la cadena de valor, porque se está construyendo la cadena de valor del futuro. Entonces, en ese aspecto yo soy positivo. Creo que el sector industrial está evolucionando, estamos evolucionando juntos, trabajamos mucho juntos y también tenemos claro dónde queremos ir. Efectivamente, como decía Alfonso antes, nosotros estamos insistiendo, aquí hay una oportunidad. La coyuntura no ayuda, efectivamente, hay, pero hay que disociar lo que son las políticas para luchar contra la coyuntura de las políticas estructurales para enfrentarnos al futuro cuando esto pase. ¿no? Eh, la parte de política coyuntural... Es quizá más complicada porque nos lleva a otro tipo de cosas, pero en general de cómo puede estar apoyando el gobierno a las empresas, cómo está apoyando a la empresa industrial, la prioridad que tiene la industria a la hora de reducir la factura energética, en fin, toda una serie, la propia reforma laboral, hasta qué punto ayuda a que esta situación que ahora tenemos enfrente con más o menos flexibilidad. Pero eso es un ámbito quizá fuera de esta mesa, ¿no? Pero lo que son las relaciones estructurales eh, dentro del sector, los proyectos de inversión que se están poniendo en marcha, la vocación que hay de poner nuevos proyectos de inversión y de involucrar a toda la cadena de valor y de aprovechar las oportunidades que tiene la industria española, que son muchas, eh, creo que esto es lo que tenemos que poner en valor. Yo pongo un ejemplo: eh, la selección española de baloncesto ha empezado a Eurobasket y tú miras la alineación y no conoces a nadie, a Rudy. Fernández. Dice, ¿eh? se van a dar un castañazo. Bueno, pues se pone la camiseta de la selección de España y de momento están en semifinales. A ver si llegan a la final, yo creo que sí y espero que la hagan Sector de la industria de automoción española tiene esa misma forma de actuar. Nosotros no nos vamos a chantar, no nos estamos achantando. Estamos en una carrera europea por avanzar. Hay proyectos encima de la mesa. Estamos trabajando juntos, construyendo nuevas, cadenas, nuevas relaciones. Uh -huh. Son proyectos que nos tienen que durar 20 años. Estamos compitiendo con otros países. Y lo que estamos insistiendo continuamente es que como sector, este esfuerzo que estamos haciendo tiene que venir acompañado de medidas cada vez más aceleradas, más rápidas por parte de la Administración. Hay oportunidades para, reco para vamos, relocalizar actividades industriales. Vamos a tocar las medidas de la, de la Administración que serían necesarias un poco más adelante. Vale. Y ahora que José Portilla nos dé su visión desde el sector de piezas y componentes. Bueno, después escuchar y a Josep te ruego, María. Te ruego que. Breve, que sea, después que escuchar sea... a Josep María por supuesto, a, a José. Sí. A ver, yo, yo veo esta situación en dos planos diferentes. Eh, Obviamente lo que está comentando José López Tafal de ANFAC eh, es cierto. ¿eh? Ante, el, ante el perte bueno, pues la, 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 la industria habla, los OEMs con los, con, con los componentes, con la introducción de las pymes, en un ejercicio bueno, condicionado indudablemente por, la, por las bases de, de la convocatoria, pero que es un ejercicio de responsabilidad y que hay que hacer sí o sí. Y eso es una buena noticia. Y ahí, bueno, pues, Arnauto y y ANFAC han hecho un, una labor de tratar de, de incorporar ese conocimiento de empresas y pymes que pudiera incorporarse a los proyectos de los, de los grandes eh, fabricantes y eso es un ejercicio que hay que hacer y que hay que seguir haciendo y estrechando. ¿no? Por otra parte, desde el punto de vista eh, digamos eh, de, estratégico, bueno, ANFAC y Sernauto en los últimos años han venido estrechando su, su colaboración en plantear medidas de manera... Eh, conjunta con los sindicatos, con estos dos señores que están sentados aquí, que hemos estado muchas veces reunidos con, con la ministra, el secretario general de la industria, donde compartimos ese, ese escenario. Esto es correcto y esto hay que fomentarlo y esto es un tema que nos vendrá bien a todos. Pero sí es cierto, y Josep María podría haber suscrito perfectamente cada palabra tuya, y era un mensaje que yo sí quería trasladar aquí. Si estamos intentando hacer un esfuerzo por eh, eh, recolocar producciones por ganar autonomía estratégica en Europa y en España, nos hacemos un flaco favor si realmente estamos debilitando parte de la cadena de valor porque no hay una relación equilibrada. Y cuando hablo de relación equilibrada es que verdaderamente haya un paternariado. ¿no? Los OEMs hablan de los, de, los, de los componentes como los partners y los eh, componentes hablan de los, de los partners. Eh, situaciones especiales eh, extraordinarias requieren soluciones extraordinarias. Y en este caso... Bueno, a mí me lo están diciendo mis asociados, pero como decía José María, no solamente los tier 2, los tier 3, los tier 4, los tier 1, que están en una situación límite. Por lo tanto, puede haber mecanismos para intentar mejorar esta situación. Por ejemplo, en el entorno de CLEPA, nuestra Asociación Europea de Proveedores de Automoción, estamos, vamos a lanzar en breve un proyecto que se llama PACE, que es un, una plataforma que contiene una serie de índices. Eh, públicos desde el punto de vista de, de, materias, de costes de materias primas, de coste energético, de coste de transportes, que sirva un poco como base para negociar los futuros contratos y que se pueda llegar a, a, a una situación, digamos, no digo de, de, de igualdad, pero sí de, de, de donde las, ambas partes estén cómodas y eso permita que el que esté aquí ahora, cerca del fabricante, crezca, esté fuerte y eso al final va a fortalecer la cadena de valor. Por lo tanto, es un ejercicio positivo y que, y que creemos, estamos hablando también con ACEA, que ACEA va, va, va a aceptar que se pueda utilizar eso como una especie de referencia. En el caso español, podría ser una idea el revisar eh, los PERTES para que pudieran participar de ellos también. Los, eh, los, los últimos de, de la cadena de suministro. Bueno, nuestra, la petición de Sarnauto desde el inicio al Ministerio y General de Industria fue que fuera toda la cadena de valor. Las condiciones de este PERTE no lo han permitido. Por lo tanto, y luego la ministra, la ministra ya lo sabe y se lo volveremos a, a solicitar, nosotros estamos ahora por plazo. No va a poder ser posible sacar una convocatoria con diferentes condicionantes, sino o bien repetir la, esta convocatoria que probablemente no tenga mucho éxito, visto lo visto, nosotros lo que vamos a plantear es eh, tirar de convocatorias que han sido exitosas para toda la cadena de valor, que son los, los planes tecnológicos de automoción sostenible. Es cierto que pertenecen al CDT, pero esto es tan sencillo como que el Ministerio de Industria traslade esos fondos al Ministerio de Ciencia e Innovación. Jordi Carmona, desde el, desde el punto de vista laboral... ¿Cómo veis este reto de cambio para salvar de la situación actual? Vamos a ver, yo creo que hay que hacer, y voy a tirar Tony, permíteme, ya sabes que yo soy lanzo, pero tú yo lanzo, creo que hay, hay que buscar un mecanismo. Se habla mucho de la nueva movilidad, la nueva movilidad, y yo seguramente empiezo a preguntar aquí de la nueva movilidad y qué es, ¿vale? Porque tenemos una nueva movilidad que podemos apostar. Por el coche, cero emisiones, pero tenemos otra parte que está hablando de una nueva movilidad que habla de sin coches. O sea, eso está ocurriendo, ¿vale? Y ocurre en el momento que se están haciendo políticas, políticas de eh, penalizar no solo al vehículo cero emisiones, sino la circulación de vehículos. Entonces, estamos en esa tesitura. Y yo estoy seguro que, y ya digo, sin entrar, ¿quién puede tener razón? O la valoración que puede ser más positiva, pero yo creo que esa tesitura es la, a la mayor la que tenemos que tener claro. Hacia dónde queremos que vaya el sector automovilístico. Un sector automovilístico cero emisiones, o lo que queremos es que no se circule con vehículos, porque a lo mejor en eso encontramos una brecha social de movilidad y que tendríamos que pensar. Y luego lo del empleo, eh, mira, aquí podemos ocultar. Pero esta nueva transición, porque una cosa es lo que está pasando ahora coyunturalmente, ¿vale? que hay una coyuntura, pues el tema de los microchips, la invasión de Ucrania, ciertas situaciones que se tienen que adoptar medidas y tenemos y se está hablando de los ERTE. Vamos a ver, pero aquí cuando nos vamos a acostumbrar que los ERTE es una medida de solución pero que al final la están pagando totalmente los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros lo que le estamos trasladando al Ministerio es, y que hay una herramienta que se pactó hace dos meses, que es el mecanismo red. Un mecanismo red que salvaguarda el empleo, pero también que hace que el coste de estos expedientes o de esta situación no recaiga siempre en el empleo. Y luego vamos allí que no nos tenemos que olvidar que una cosa es la situación coyuntural, que nos podríamos centrar únicamente en esto y estaríamos equivocándonos totalmente, y otra cosa es lo que vemos a futuro. Y a futuro no nos engañemos, estamos hablando no solo de la, los vehículos eléctricos, también hablaremos de hidrógeno, hablaremos de otras tendencias, pero también estamos hablando de más robotización. Tenemos que tener en cuenta que el sector automovilístico concentra el 60% de la robotización industrial a nivel mundial y cada vez es más. Estamos hablando de la digitalización y estamos hablando del cambio conceptual de movilidad de la sociedad. De la digitalización, se lo vamos a referir vale. a Serora Remigio, que es experto en eso y hablaremos eso, de ella, por supuesto. vale, Por eso lo que digo, que hay que poner medidas porque hay un sobrante de empleo y que en ningún estudio sale pero ya se han perdido en el sector automovilístico más de 250.000 puestos de trabajo. Porque claro, si hablamos de los puestos indefinidos, lo tenemos claro. Pero es que la eventualidad en el sector automovilístico ha desaparecido completamente y son trabajadores y trabajadoras. Y ahí también es lo que tenemos que ver. No podemos esperar o no se deben hacer políticas sin que se haga una valoración primero del impacto que puede tener el empleo. ¿Y cómo se puede evitar que ese impacto sea tan agresivo? Jordi, déjame que le centre el, el balón a, a Rafa, eh, porque se habla de que el, el que desaparezca el motor de combustión interna en, en un plazo de, de poco más de 10 años puede suponer una merma del empleo en la Unión Europea de 50.000 puestos de trabajo. ¿Cómo se, puede, ¿Cómo se puede salvar esa situación? Si es que llega a producirse, ¿qué, qué opinas y cómo lo ves? Bueno, Pero, perdón, 50.000, no, 400.000. Sí. 400.000 puestos de trabajo en Europa, más, más. Informe de CLEPA. Perdón. Se me ha debido ir una cifra, pues sí, un, cero. un cero. Primero te decía, permíteme una licencia porque está en mi casa, soy trabajador de SEA. Antes de la presentación sí. se han olvidado mencionarme como que. También formo parte de la familia SEA. De hecho, esta mañana me he desplazado de Martorell... con muchas dificultades porque todavía en movilidad hay mucho trabajo por hacer. Y ¿no? luego pues, ha sido un depite al principio. Bueno, pues lo sitúo yo porque las cosas del directo, ¿no? Como se dice. Por mi parte, te, te, te pido que nos perdones. luego No, no, perdonado, esta idea de antemano. Eh, luego, situando. A ver, yo. Estudios es ahí para todos los gustos y para todos los colores, evidentemente. ¿no? Eh, es verdad que eh, un cambio. Tan radical como el que se está produciendo en un sector tan tradicional como es el sector del auto, que va a pasar de ser un sector que prácticamente vendía coches a estar más encarado del servicio de la movilidad, evidentemente va a generar cambios es un, eh, y va a generar una cierta pérdida de empleo. Y lo que hay que ver es cómo hacemos todo ese proceso ordenado para intentar no dejar a nadie tirada atrás. Pero yo antes quería enfocar alguna cuestión, porque me quiero centrar más en los retos no en aquellas cuestiones que, bueno, que evidentemente también tenemos que abordar, que son riesgos eh, importantes que tiene este proceso. Porque hay que contextualizar lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo. El sector del auto es un sector clave para la economía de este país, para la economía de Europa, y evidentemente aquí estamos hablando de eso, de un cambio de modelo económico que tiene que ver no solamente con lo que ha ocurrido a raíz de la pandemia, sino con lo que venía ocurriendo antes, porque no todo ha sido causado, a partir de, de marzo del 2020. Me refiero que aquí hay unos objetivos que nos han tocado y que son importantes para entender lo que está ocurriendo. Los objetivos de descarbonización, que tienen que ver con la apuesta a un modelo económico lineal, que para mi entender y el entender de esta organización era eh, insostenible por, porque era un modelo devorador de recursos naturales, como si no hubiera un final y se han demostrado que son finitos y que evidentemente hay unas consecuencias que estamos sufriendo y que tiene que ver, yo no voy a hablar de cambio climático, voy a hablar de crisis energética porque luego se frivoliza con esto de cambio climático prácticamente situándolo a la altura de un cambio entre estaciones, ¿no? Pues la clase política de este país a veces tiene lo que tiene. Entonces, hay unas consecuencias que vienen de lejos, que yo creo que todo la Unión Europea ha coincidido, por lo menos en un amplio consenso, que hay que cambiar ese modelo económico, evidentemente, que hay que cambiar el modelo productivo y que hay que apostar por un modelo sostenible. Luego, creo que la discusión está evidentemente en los plazos y cómo hay que hacerlo. Para mí es lo importante. Entonces, el sector también ha hecho cosas malas y hay que reconocerlo. Las consecuencias que estamos viviendo no son porque el mundo es así, es porque en un momento dado se apostó, por ejemplo, de que los semiconductores no se producían en Europa y se externalizaba la cadena de valor, en este caso deslocalizando a miles de kilómetros. Las consecuencias son las que estamos sufriendo ahora. Bienvenido sea ahora todo el mundo cuando se entiende que hay que volver a recuperar una cierta soberanía industrial y otra vez volvemos a poner cifras. Cifra. Yo escuchaba al consejero hablar del 22%, yo escuchaba tantas cifras, la realidad es que vamos perdiendo tejido industrial en este país. Esa es la realidad, por desgracia. Dicho eso, o sea, aquí hay una necesidad de descarbonizar la economía. Hay una apuesta clara, por lo tanto, para ir a un modelo de movilidad sostenible. Y yo creo que lo que falta en este caso es espacio de concertación social. O sea, aquí eh, todas las partes implicadas tenemos que formar parte de la solución y de las diferentes medidas que se van proponiendo. Los sindicatos de este país tenemos capacidad suficiente, comisiones sobre el UGT, de propuestas en las diferentes mesas. Y creo que eso es lo que falta. Para mí, cuestionar. Eh, que el camino es ir hacia una movilidad sostenible creo que es un error a esta altura es perder el tiempo si los plazos son uno u otro bueno creo que tenemos poca capacidad de incidir a nivel de la Unión Europea en los plazos y creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar las oportunidades de negocio que están vinculadas con la movilidad sostenible y las hay y son importantes aquí se han hablado algunas y Alfonso Sánchez hablaba, hablaba de la fábrica de baterías por lo tanto estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los componentes de software donde que va a ser una parte importante de la cadena de valor del sector del auto y que hay que apostar por eh, traerla a nuestro país. Una apuesta que creo que están los PERTES, pero que para mí ha fallado, repito, la poca capacidad que ha tenido el Ministerio de Industria de fomentar espacios de concertación social y darle continuidad. El PERTE, el vehículo eléctrico conectado, que tenía que ser un poco el paradigma del conjunto de PERTES, pues bueno, una reunión de la mesa del auto, que era la mesa que de alguna manera iba a gobernar ese, ese PERTE. ¿no? La consecuencia. Ya veremos a final de septiembre qué ocurre, pero bueno, los datos que se han publicado en agosto es que solo el 24% de esas ayudas públicas tan necesarias para el sector, para transformar el sector hacia un nuevo sector de movilidad sostenible de forma inclusiva, por lo tanto, acompañando a las personas y los trabajadores, pues van a quedar, no sé muy bien, dónde entierra a nadie. Sí. Eh, José López Tafal, ¿estás de acuerdo con el planteamiento de que el, el, el PERTE? no ha conseguido, no es redondo del todo para, para el sector del automóvil porque no se ha producido la suficiente comunicación entre los participantes. A ver, yo en primer lugar no le envidio el puesto a la ministra de Industria ni a Raúl Blanco a la hora de gestionar unos fondos que vienen de Bruselas, que caen en el peor momento de la crisis y que tienen una condicionalidad espantosa, que solo sea desde el punto de vista administrativo. Tampoco pongo en, buena, en duda la muy buena voluntad que tienen de intentar eh, poner en papel algo que el, los OEMs llevamos haciendo y el sector llevamos haciendo hace mucho tiempo, que es mirar la evolución desde la cadena de valor. Entonces ellos han intentado que los PERTES, en vez de ser un plan estándar ¿no? de, de política industrial que, que, que lo presenta una empresa, como mucho una, bueno, pues han intentado un, 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 un objetivo bueno, una capacidad de gestionar tanta complejidad más discutible, ¿eh? porque realmente son, se han mostrado como herramientas muy complejas y que además tienen un, un elemento adicional que dificulta mucho, que es el plazo temporal en el que hay que realizar las inversiones. Eh, creo que esto hay que dar una vuelta porque los PERTES se pusieron en marcha para recuperarnos del COVID, pero entonces la guerra de Ucrania ni siquiera existía. ¿eh? La guerra de Ucrania ha tenido un impacto en la economía europea brutal. Entonces, tenemos que revisar los plazos a futuro. Los Pertes, el PERTEVEC ya está acabado. Es decir, el PERTEVEC vamos a tener la resolución. A mí lo que me preocupa es que aprendamos cuando salga la resolución definitiva, que tiene que ser lo más utilizadora de fondos disponibles posible, porque hay proyectos muy importantes que se han presentado y se han movilizado, con pymes grandes, pymes pequeñas, presencia en distintas comunidades autónomas. Todo eso no lo podemos despreciar. Lo que hay que pedir es que la resolución definitiva sea lo más ambiciosa posible dentro del marco que se han fijado. Y en el momento que esté publicado, tenemos que decir, bueno, ¿cuánto queda? ¿Cómo vamos a conseguir que ese dinero se quede en el sector de la automoción, se quede en la industria de la automoción y de las, aprendamos de la experiencia para flexibilizar al máximo? Entonces, creo que ese es el enfoque más pragmático que tenemos que trabajar y pedir eso sí ahora, que dentro del marco que hay. El, la resolución definitiva sea lo más ambiciosa posible, porque son todos proyectos de inversión para el sector encima de la mesa. Lo que no tendría sentido es que, habiendo proyectos de inversión en el peor momento de crisis presentados al PERTE, una resolución definitiva dejara fuera posibilidades de invertir y de crear empleo y de mantener y de traer inversión. Entonces, que al día siguiente, trabajemos en los siguientes puntos Si no, nos vamos a poner a hablar de las moscas y no vamos a resolver nada. Remigio. Eh, antes Jordi Carmona eh, mencionaba la, digi la digitalización, se, se me traba la palabra. Eh, esto, antes, de, antes del, del COVID, eh, todo el mundo hablaba que estaba, era el, el nuevo reto, eh, el nuevo reto desde un punto de vista industrial. Ahora nadie habla de eso, pero sin embargo, pues eh, el propio Jordi hablaba de que cada vez hay más robots y cada... Y, más robots implica mayor digitalización ¿no? en, en las empresas. Pero además hay más por delante en ese terreno en el sector del automóvil. ¿no? Así es. Bueno, yo creo que como todo lo que es la situación actual económica, estamos ante un cambio de paradigma. Es un, una terminología que hemos oído tanto probablemente como transformación digital, y efectivamente no es algo nuevo, ni coyuntural debido a ninguna guerra ni a ninguna situación más que el hecho de, de la evolución. ¿no? O sea, el cambio es lo único permanente y lo que estamos viviendo eh, y lo que dicen todos los expertos es que el cambio que se va a producir en los próximos 5 o 10 años va a ser mayor que el producido en los últimos 100. Por tanto, tenemos que prepararnos todos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista mm, organizacional y desde el punto de vista social. Y eso está teniendo un impacto muy eh, acelerado en, en múltiples sectores. En la automoción se ha dado el hecho de juntarse con dos transformaciones, una industrial propia del sector, donde afronta cambios de la movilidad, afronta cambios eh, del coche autónomo, eh, donde estamos viendo que hay una electrificación, es decir, en todo lo que es la cadena, el ADN propio del sector, está viendo un cambio y una transformación. Pero también la digitalización tiene que ver, a mi modo de ver, más que lo que es la propia impacto en la robotización, que como bien comentaban los compañeros, es probablemente de los sectores donde más robótica y automatización ya hay en la cadena de fabricación y de valor, lo que, lo que por primera vez está cambiando las reglas de juego es que hay un cambio silencioso que pocas veces se habla y es el consumidor. Y desgraciadamente estamos ante un consumidor que está acostumbrado a comprar online, está acostumbrado, es digital, es un consumidor digital y por tanto cualquier acto de compra, consumo, información, se comporta igual, de igual que sea un vehículo, de igual que sea un, unas zapatillas, de igual que sea cualquier producto del sector energético, en todo lo que es su acto de compra. Y eso es lo que impacta claramente en el cambio del modelo de negocio. Estamos ante un cambio dentro de la industria de modelo de negocio y eso significa dejar de pensar únicamente como una compañía de producto o de fabricación y empezar a pensar en el consumidor, en que tengo retos para ver cómo llego al consumidor. Eso significa. Empezar a ser compañías eh, que manejan datos, que manejan información de cliente y es un sector que, por cómo está estructurada la cadena de valor, pues eh, históricamente no ha manejado esa información, no ha manejado ese conocimiento del cliente. Sin, sin embargo, eh, perdona, si uno mira, pues, por ejemplo, países como Estados Unidos, que en ciertos aspectos van un poco por delante, el, digamos, el, el paso final en la compra de, de un vehículo todavía online, no se produce, está todo arreglado, pero el paso por el concesionario parece que sigue siendo en un altísimo porcentaje algo obligatorio. Eh, ¿Eso va en contra del proceso tú que estás contando, de ese cambio que se, que se está produciendo ya, o, o es algo eh, que va a quedarse ahí para siempre? Bueno, a, a mi modo de ver, eh, es un cambio natural. Es un cambio que por mucha resistencia que queramos poner, lo estamos viendo en todos los sectores. Es decir, la desintermediación como concepto, eh, en la aparición de Internet hay una palabra adicional que es desintermediación y lo estamos viendo en todos los sectores. Lo que hay que entender es cómo se estructura ese proceso, qué papel va a jugar la, la distribución, los concesionarios. El consumidor, cuando hace clic, cuando compra, le da igual comprar un coche que comprar. Eh, otros productos y eso tenemos que ser muy conscientes si es verdad que tenemos que eh, entender una vez más eh, los temas regulatorios hay aspectos de financiación hay muchos elementos que probablemente están siendo pequeñas barreras para que eso no se haya acelerado no haya sucedido pero no porque el consumidor no esté preparado donde además en España precisamente somos un país pionero adoptamos los hábitos de la digitalización más rápidos casi que ningún otro país y y una gran oportunidad, eh, se estaba hablando en, en clave de oportunidad y de retos, yo creo que la digitalización, más allá de verlo como una amenaza, hay que verlo como una gran oportunidad. ¿no? Conlleva aspectos de escalabilidad, conlleva aspectos de llegar a nuevos consumidores, conlleva también aspectos de conocer mucho más y mejor, gracias a los datos, el uso del vehículo para poder construir un modelo de cambio, de pasar de, de vender productos a configurar servicios eso genera modelos de recurrencia y por tanto generaba un modelo de valor a largo plazo no es verdad que hasta ahora la, la, la venta de un vehículo pues generaba para un fabricante yo vendo un vehículo pero se lo vendo no a un consumidor se lo vendo a un concesionario y hay un, una cadena en la que cuando un consumidor tiene la necesidad de cambiar el vehículo nadie lo sabe cuando tú hablas que es una oportunidad eso quiere decir que no ves por lo menos en el medio y largo plazo, un problema de destrucción de empleo? Aparentemente, aparentemente no. Desde lo que es la perspectiva de la digitalización y, y viendo qué ha sucedido en otros sectores, se está demostrando que, lejos de, de una pérdida o destrucción de empleo, eh, está generando eh, una economía más sostenible eh, en el tiempo. ¿no? Por tanto, yo, en ese aspecto, permítanme que, que, que no sea tan negativo. Jordi, espera que no te equivoques. Así que, Espero. Eh, José Portilla, esta se ha mencionado, Rafa lo mencionaba, eh, que es necesaria una de, relocalización de, de industrias y, y yo entiendo que sobre todo es de industria de, de piezas y componentes que en su momento salieron de España, bueno, las de las de micro. Eh, Cesadores se fueron a China, pero otras se fueron a otros países. ¿Se está produciendo ya o tenéis ya síntomas de que eso empieza, empieza a moverse, algo empieza a moverse en ese sentido? Bueno, primero, la importancia de que todo, todo el mundo hable de la, de la necesidad urgente de que esto se produzca ¿no? y los movimientos que ya está viendo a nivel europeo con, con fondos para tratar de recuperar esa autonomía estratégica, tanto en Europa como en el, para España. Ah, para España. ¿Vale? Desde el punto de vista de España, sí, sí hemos visto algunas multinacionales ya radicadas en, en, en España que estaban eh, comprando eh, subconjuntos eh, o otros, otros componentes Tier 3, Tier 4, a acercarlos más. O sea, están, están comprando más en España, están comprando más en Marruecos, están comprando más en, en Francia, están comprando más en Alemania. ¿no? Por lo tanto, ahí sí vemos un movimiento de, de acercamiento de lo que son los puntos de... De compra, pero esto indudablemente se va a acelerar. Tendrá que pasar por, por, por potenciar determinadas medidas dentro de la futura ley de industria, indudablemente para España y tratar de captar también algunos de estos fondos europeos para que esto se pueda producir. De todas formas, en todo caso, yo creo que tanto los fabricantes, los, nuestros clientes tier 1, tier 2, tier 3, en general eh, toda la cadena de valor industrial está convencida, visto lo visto, de los la vuestros, absoluta necesidad. Los vuestros, los vuestros. Correcto. Pero hubo. Hubo quienes cerraron la planta en España y se marcharon. Correcto. ¿Hay, ¿hay algún movimiento contrario? De esto no tengo, no tengo noticias. ¿vale? Y también es verdad que está impactando mucho la situación actual que estamos viviendo, indudablemente. Sí. Eh, eh, José López Tafal, eh, ¿cómo es la relación? ¿Hay suficiente relación entre la Administración, los fabricantes, los sindicatos? Eh, la famosa mesa de diálogo de automoción eh, funciona, se reúne lo suficiente, es productiva. A la tuya. ¿Hay relación? Sí. ¿Hay relación fluida? Sí. ¿Es mejorable? Por supuesto. ¿Por qué? Porque las herramientas de coordinación eh, son mejorables. Por ejemplo, la mesa de la industria de automoción es una petición. Reiterada que hacemos todos, las hemos hecho. Yo creo que hasta, hasta juntamente hemos firmado algunas cartas ¿no? con Sernauto, UGT y Comisiones. Eh, y, y sí que es necesario ese tipo de, de ámbitos de coordinación, porque si todos somos conscientes de que este es un sector económicamente muy importante para este país, desde el punto de vista laboral. También lo es desde el punto de vista de exportación. O sea, el automóvil es el primer producto de nuestra balanza comercial. 18.000 millones de euros en saldo positivo neto. O sea, nosotros hemos producido cosas, las hemos llevado fuera y nos han dado 18.000 millones de euros. Si eso es urgente y es prioritario, también se tiene que ver en los mecanismos de coordinación público-privados. La Mesa de Industria de la Automoción, que es una herramienta que se creó, si no me equivoco, en 2019 precisamente para enfrentar este cambio. Y la realidad es que no está funcionando. Eh, y la estamos supliendo de qué manera, pues colaborando mucho juntos, que es lo que estamos haciendo hace tiempo, y, y porque todos nos tenemos el mismo interés, ¿no? que esta industria no solo no se atasque, sino al contrario, aproveche la oportunidad y crezca, y, y si somos el segundo europeo, pues a ver si somos el primero. ¿no? Pero realmente las herramientas de coordinación no están funcionando bien eh, y es una pena. Sí, por supuesto. Antes situaba en el debate un tema que yo creo muy, muy importante. Estamos hablando de los objetivos medioambientales, pero también de un cambio radical en los hábitos de consumo del conjunto de la ciudadanía, sobre todo las nuevas generaciones. Cada vez se extiende más, pero sobre todo las nuevas generaciones. En el sector del auto cada vez se ve el vehículo más, ya no como un bien adquirido en propiedad, sino como parte de un amplio abanico de servicios de movilidad. Y eso va a ir a más. Además, lo estamos viendo y hay una oportunidad también de negocio pero es que el conjunto de la ciudadanía, sobre todo las nuevas generaciones, tienen un consumo más ético, donde que un producto sea renovable le dan una importancia mucho mayor que probablemente de los que estamos aquí hoy, que pocos o nadie hay de esas nuevas generaciones, de la generación, esto que llaman Z y demás generaciones. ¿no? Y ahí en las renovables, en la economía circular, yo creo que también hay una oportunidad de negocio que tiene que explorar el sector y que tiene que ser una apuesta de país. Claro, pero yo insisto que eso se tiene que hacer ordenadamente para que al final hagamos una transición justa que ponga a las personas en el centro, que no destruya empleo, para eso la información es un factor clave y se tiene que hacer desde una política de Estado, por lo tanto, de un sentido de Estado, tiene que haber un pacto de Estado por la industria, que fortalezca la industria de este país, que lo coloque como un pilar de ese modelo económico sostenible y tiene que ser de un cierto largo recorrido, no puede ser el, bueno, el sol que cada mañana nos ilumina, sino tiene que ser algo realmente consensuado y para eso insisto. No se hace un cambio de modelo económico, no se hace un cambio de modelo productivo sin amplios consensos con los agentes económicos, los agentes sociales. Yo siento decir que no estoy de acuerdo con lo que decía José. No ha habido voluntad, más allá de dos o tres reuniones testimoniales, de haber un marco de concertación social, de diálogo social, que permita eh, que realmente. Todo eso de lo que estamos hablando, que son palabras mayores, se haga de una forma ordenada y, por lo tanto, se haga de una transición Me parece justa. Rafa, que vais a tener que reuniros vosotros dos aunque no No, nosotros nos reunimos mucho y si ahí no está el problema. El problema, créeme que no está aquí. Nos reunimos mucho y, además, de forma muy proactiva, porque tenemos capacidad de hacer propuestas. El problema está que tiene que ser un diálogo tripartita y, por tanto, falta una parte que es fundamental, que son las administraciones públicas, que nos han, se han presentado y se han marchado luego. Bueno. Eh, Hablando, eh, me habías comentado que las OEM en, esta, en este proceso de cambio iban a tener que ceder parte de su actividad. ¿Eso significa que tendría que cedérsela a la industria de, de componentes, de piezas y componentes? O cómo, ¿Cuál es el enfoque? Claro, aquí están representantes de compras que realmente saben exactamente lo que tienen que hacer. Pero, eh, vamos a ver, en este proceso que está, que está toda la industria del automóvil, parece lógico, en el sentido común, de que la gran cantidad de inversiones que tienen que hacer el sector del automóvil, no me refiero tan solo a los OEMs, sino a toda la industria, tiene que hacer una cantidad de inversiones enorme. Parece lógico que los fabricantes de automóviles en este proceso de decir hacia dónde vamos, estamos cambiando hacia la electromovilidad, estamos cambiando nuestro producto, estamos teniendo que adaptar toda nuestra estructura a esta nueva tecnología que es el coche eléctrico y tal, parece lógico de que en el futuro solamente se queden con aquel producto, con aquellos procesos que sean realmente el core business de la compañía y que todo lo demás lo externalicen. Aquí, aquí hay realmente una gran oportunidad para toda la industria auxiliar. Si estamos hablando antes de que los fabricantes lo que quieren es relocalizar componentes y además quieren externalizar componentes, se abre, se abre una doble puerta. Pero esto, lo que yo decía inicialmente, esto quizá no se va a conseguir sin un debate profundo de qué es lo que se necesita qué es lo que quiero externalizar, qué es lo que quiero importar. Y aquí también, conjuntamente con las administraciones, después de hacer este estudio, hacer las administraciones, cómo favorecen todo este proceso. Quizá con, con, con ayudas fiscales, no se me ocurre, pero con algo, con ayudas fiscales para que todo este proceso vaya adelante. Por lo tanto, eh, se, requiere, se requiere todo, todo este estudio. Eh, los fabricantes, los fabricantes van a poner a la disposición de toda la industria muchos más procesos. Creemos que sí. Y ahí la industria, pues tiene que decir algo. Está claro que hay que reunirse más con el gobierno y con todos entre vosotros. Una última pregunta: nos hemos agotado el tiempo y necesito una una respuesta muy rápida. Y más de más sí. Eh, José Portilla, eh, ¿cómo estamos? Hubo, hubo momentos en que se potenciaba mucho a base de ayudas fiscales. ¿Cómo estamos en estos momentos? Piedra angular para el sector de, de automoción en España. Y esa parte de inversión por parte de los componentes: 8% más respecto del año 2020, el 3,6% de la facturación, el triple de la media de inversión en I, más de más y de la industria española. Y no queda otra. No queda otra que seguir invirtiendo en I. Más de más I. ¿Y cómo se puede potenciar eso? Pues mensaje? una de las eh, maneras es, teniendo en cuenta esto que antes reclamaba de una relación eh, estable, eh, fuerte, a largo plazo, que permita generar un poquito más de margen a, la, a, la, a los proveedores de automoción, con esto y las bonificaciones fiscales que estamos solicitando que puedan ser... Eh, asimilables a las que dan Francia y Alemania para el desarrollo, fundamentalmente para el tema del desarrollo en procesos y en productos, uh -huh. y con esto y con la voluntad que tienen las compañías y la responsabilidad, y que saben que por ahí es el único camino por el que pueden seguir siendo competitivas, con estos tres elementos combinados se puede definitivamente seguir dando un impulso a la I. De pues muchas gracias, muchas gracias a todos, y aquí vamos a poner punto final a la mesa. Aunque ahora a continuación hay una segunda mesa que va a moderar eh, Tony Fuentes y que yo creo que tiene también um, un gran interés porque es la parte más enfocada al, al consumidor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pocas veces, y, y soy periodista y tengo que asistir a muchas mesas redondas, pocas veces eh, coincide que salen tantos temas al mismo tiempo. A mí me ha parecido que han salido tantos temas que me gustaría, Sergio, que hicieras un pequeño resumen de cómo pueden ser las cosas en los próximos meses. Yo creo que ese micrófono sí que sigue funcionando, ¿no? Sí, sí. Vamos pues a traernos los la, semiconductores la, a la pena. En Europa. Es que hemos tenido 40 minutos, pero el, había tantos temas y con tal profundidad que es que hubiéramos necesitado eh, cuatro horas para poder empezar a hurgar un poquito en ellos. ¿no? Entonces, en los próximos meses, pues yo creo, a, a mí me pasa lo que creo que les pasa a la mayoría de los fabricantes es que la incertidumbre que tienen de por dónde va a ir eh, el, el sector y tal, en, yo te diría que en el plazo de uno o dos años, eh, los, tiene, los tiene un poco bloqueados y además con esa, con esa situación en que además eh, muchos de ellos están teniendo unos beneficios. Eh, apreciables, pues dicen, bueno, pues de momento quietos, parados y a ver por dónde sopla el viento. Eh, supongo que, que Sánchez nos podría dar una, una visión mucho más precisa de la que yo desde, desde aquí pueda tener, que soy al fin y al cabo un mero observador. Bueno, está claro que tenemos que hacer otra mesa redonda. Este Con es el... la bola de cristal. Bueno, a lo mejor, sí. Esta segunda mesa de debate se va a centrar en, bueno, en, la, en la nueva movilidad, que como ha demostrado el barómetro, es la que atrae más inversiones de la, en los últimos años de las empresas, y también un poco la evolución en la distribución, porque se ha comentado en, en esta mesa redonda que las, los hábitos de consumo han cambiado y esos hábitos de consumo marcan una distribución diferente, mucho más capilar. E incluso con, con devoluciones que también obligan a moverse. Eh, voy a llamar a las personas que van a participar en esta, en esta mesa redonda: José Ignacio Moya, director de Asuntos Públicos y Jurídicos de la Asociación de Concesionarios de Automóviles Faconauto, Raúl Palacios, presidente de la Asociación de Vendedores Gambam, Arturo Pérez de Lucía, eh, director de la Asociación para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, AEDIBE. Antonieta Fernández, vicepresidenta de Asuntos Públicos e Innovación de la empresa de Micromovilidad, REVI. Jaime Armengol, jefe del área de Mobility City de la Fundación Ibercaja, que a veces son nuestros eh, hospitalarios. Jaime Roura, presidente de la Federación Catalana de Vendedores de Vehículos de Motor, FECABE. No sé si está... Ah, está aquí. Muchas gracias. Y teóricamente iba a moderar esta mesa Tony Fuentes, el director de Coche Global, pero está llegando la ministra y está recibiéndolo. O sea, si no les parece mal a ustedes, voy a ser yo la moderadora en primer momento. <laughs> ¿Puedes creer? <laughs> Bueno, este es más cómodo que el micrófono de mano. Disculpen, ¿eh? es que justo ha llegado la ministra en este momento. Eh, bueno, no sé cómo, cómo queréis que enfoquemos, cómo queremos empezar, pero a mí me gustaría hacer una pregunta eh, que ha sido un poco la presentación de la mesa redonda. Tenemos dos aspectos fundamentales. Las empresas están invirtiendo en micromovilidad sin saber muy bien hacia dónde van y por otro lado, está el tema de la distribución, que es parte importante de la micromovilidad. Entonces, no sé, eh, José Ignacio, ¿quieres empezar tú con Facon Auto, que, que, que ha sido el primero que te ha llamado? O sea, que si quieres empezar tú, pues, pues a ver, qué, me gustaría saber qué verás. Para nosotros, eh, nosotros como, como concesionarios, lo que queremos ser eh, es protagonistas de ese cambio, no queremos ser meros espectadores. Y en ese aspecto, eh, las empresas concesionarias de nuestro país están trabajando duramente en ello. Y están trabajando duramente en ello en tres focos fundamentales. En el tema de la electrificación, como no puede ser de otra forma, dando cobertura a nuestros productos, a los productos que vendemos, en cuanto a digitalización y en cuanto a lo que tiene que ver con toda la inversión en cuanto a puntos de recarga. Y todo eso queda enmarcado dentro de un plan muy potente y una inversión muy fuerte en formación, en capacitación eh, profesional y en nuevos, eh, en nuevos eh, eh, perfiles profesionales. Entonces, para nosotros eso es básico porque nos debemos también a, de alguna manera, eh, todo toda eh, el proyecto eh, de, de cobertura de, 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 de red en toda España. Mm, para todo eso, lo que nosotros lo que necesitamos, y a mí me ha gustado escuchar mucho eh, que en los próximos 20 años va a haber eh, pues un cambio fuerte, importante, todos lo sabemos. Lo que necesitamos también por nuestra parte es tener un marco jurídico, un marco eh, regulatorio mínimo para poder apoyar y soportar todas estas inversiones. Que, como parte importante de la movilidad, nosotros eh, precisamos. Y a partir de ahí, nosotros somos optimistas con todo el tema de la venta online y tal. Eh, lo mismo que llevamos 20 años dando soporte a los clientes, eh, con calidad, con formación, lo tenemos que seguir haciendo exactamente igual. Había un estudio hace, creo que, el, del primer semestre de Capgemini, Gemini, eh, que decía que si efectivamente el cliente está muy interesado, por las, norma, por las nuevas formas de, de, de compra y de adquisición de vehículos, eh, por el selling online. No es menos cierto que en todos los países se da una, una importancia muy fuerte todavía a la compra en el concesionario. El, creo que el, el país que menos interesado estaba era Inglaterra con un 82% y en España es de un 97%, con lo cual, por decirlo como conclusión, creemos que... Tenemos que ser protagonistas, tenemos que tener un marco regulatorio eh, que nos aporte seguridad, que es lo que estamos trabajando, y a partir de ahí a dar satisfacción a nuestros clientes. Oye, Raúl y en Gambán, ¿qué pensáis? ¿Los próximos compradores van a ser más empresas, empresas de distribución, eh, empresas de renting? ¿O va a desaparecer un poco el comprador particular? ¿O va a, de, a dejar de tener tanta relevancia? Vamos a ver. ¿Se oye bien ¿Se oye? Sí. lo que es evidente es que estamos ante un cambio de ante un cambio de modelo un cambio de modelo económico y yo creo que lo estamos viendo ya en muchísimos otros sectores el consumidor está cambiando su forma de actuar eh, yo sobre todo estás hablando ¿van, van a haber más consumidores particulares menos más empresas ver, yo creo que, que no es ahí tanto la clave que okay, aparte de la respuesta Sino lo primero que nos tenemos que plantear los distribuidores, los concesionarios, los talleres, los compraventas, es qué papel vamos a jugar. Primero, yo lo estaba viendo en la, en la mesa anterior, cuando estamos hablando de la nueva movilidad, pero de realmente de qué estamos hablando. Estamos hablando de coches sí, coches no, estamos hablando de movilidad personal, estamos hablando de pagos por uso, estamos hablando de servicios, ¿qué es lo que se va a imponer? Estamos todavía enfrentándonos a un. A un panorama con muchísima incertidumbre, donde realmente todavía no sabes tú exactamente qué papel tienes que, que jugar en el futuro y que casi en el día a día tienes que ir viendo cómo va evolucionando el mercado y, sobre todo, qué es lo que te va demandando el cliente, el consumidor. O si sea, al final lo que van a querer es coches, o van a querer patinetes, o van a querer pagar por, por los servicios, etcétera y en base a eso te irás adaptando. O sabes que ni puedes ser el primero ni puedes ser el último cuando llegas a un nuevo mercado. Pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer, por encima de cualquier cosa bien, en un mundo donde hemos digitalizado todos los procesos, en un mundo donde ya vamos a tener unos vehículos que están completamente conectados, en un mundo donde la conectividad, digamos, a nivel de redes va a ser total, ¿qué papel tenemos que desempeñar? Me refiero, nosotros, si pongo por ejemplo el ejemplo concreto de los concesionarios, pues nosotros durante todos estos años hemos sido necesarios e imprescindibles para el fabricante para que pudiese venderle el coche al público final y ahora nos guste más o nos guste menos, ya no somos imprescindibles. Estáis hablando de, oye, que es que en ciertos países que todavía eh, estamos hablando de la venta digital y que el cliente o el consumidor todavía quiere ir a cerrar la venta en el concesionario. Señores, sepamos diferenciar lo que es la inercia de unas ciertas costumbres a, con lo que realmente va a venir en futuro. Si realmente, te voy a decir, se puede completar esa transacción totalmente online o no. Yo te digo que todavía estamos cerrando la mayoría de las operaciones en los concesionarios. Evidentemente habrá gente que siempre lo querrá hacer, pero que todavía no disponemos las herramientas en el mercado adecuados para que alguien pueda hacer completamente las transacciones online. Pero te vuelvo a decir, somos imprescindibles o no somos, somos imprescindibles o no somos para hacer esas operaciones. Al final todo esto tiene un coste para el fabricante y te. Yo creo que, que nosotros nuestro problema más grave o más grande en este caso va a ser que tenemos que repensar nuestro modelo de negocio. Nosotros tenemos que saber dónde vamos a poderle aportar valor al consumidor final, que es de lo que se trata. Solo por vender el coche, no, porque si yo lo puedo hacer desde mi casa, online, no sé si ahora será si dentro de cinco años, y puedo apretar un clic y tengo una pasarela de pagos, una pasarela de financiación y ahora todo y me lo llevan a la casa, pues cuidado, ¿dónde voy a poder yo serle útil al consumidor? ¿Por qué un consumidor va a querer venir a mis instalaciones a hacer algo? No vamos a desaparecer, porque al final el coche siempre va a necesitar tener un punto de postventa, la mayoría de veces también vamos a, a cumplir ese papel de la entrega, tendremos que tener siempre showrooms, tendremos que tener parques donde los clientes vengan a probar los coches, pero lo que sí que está claro es que ese modelo de negocio que hemos tenido hasta ahora que se dedicaba a hacer la transacción final con el cliente, va a ir desapareciendo poco a poco, pero ya no es porque lo quiera el fabricante es porque el consumidor en muchos otros sectores así nos lo ha demostrado y la gente, perdón, pero prefiere comprar sus cosas en Amazon y que se las lleven a casa el día siguiente mucho mejor que perder una tarde entera yendo de compras al centro comercial y ahí es donde nos tenemos que focalizar si resulta que tenemos nichos de mercado como las empresas, como tal, donde todavía tenemos esa capacidad de ir y trabajar y hacer ese asesoramiento, pues deberemos, de, digamos, de desarrollar estas vías de negocio. Pero lo que tengo clarísimo es que tenemos que darle una vuelta a los negocios y sobre todo responder a la pregunta, ¿por qué nosotros vamos a ser útiles al cliente o lo que es lo mismo? ¿El cliente por qué va a estar dispuesto a pagar por venir a nuestras instalaciones o qué le vamos a poder ofrecer al cliente de una manera competitiva y que no lo pueda suplir cualquier convención. Arturo, tú eres el presidente, el director de una asociación que impulsa la movilidad eléctrica. En este, con la rapidez que cambian las cosas últimamente, la electricidad se ha convertido en la bestia negra por su incremento de precios. Últimamente hemos oído que en California la subida de las temperaturas ha obligado, ha recomendado a los usuarios de coches eléctricos que no carguen. En China incluso se han se han parado las... vamos, se han bloqueado pu puntos de recarga. La, la movilidad, eh, empezamos a ver que se, que se electrifica, la distribución no se está electrificando. ¿Cuál es vuestro planteamiento a, a, a corto plazo y a medio plazo? Bueno, la verdad es que eh, la movilidad eléctrica está cogiendo su peso, su fuerza y su lugar. Eh, es verdad que ahora mismo el concepto de la electricidad pues es, eh, como bien decías, algo que, que a la gente la tiene en alerta, ¿no? sí. pero como otras muchas cosas. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, puede haber casos puntuales que van a suceder en, en, en California, en China, que son modelos económicos, sociales, geopolíticos, diferentes completamente a lo que nosotros podamos estar viviendo. Yo lo que creo que tenemos que estar viendo primero es dónde estamos. ¿no? Estamos en España, que es un país que además es eh, potencial generador de energías autóctonas, renovables, eh, y que si algo nos ha enseñado eh, toda esta eh, pues bueno etapa que estamos viviendo de situaciones geopolíticas. Eh, guerras y conflictos, etcétera, independientemente de que formemos parte de una Unión Europea, que esto ya pues, lo podemos discutir, ¿no? Europea lo será, Unión, ahí ya veremos eh, si cada país va cada, cada uno a sus intereses. Y nuestros intereses son los de reforzar. Eh, la red eléctrica con energías renovables y utilizar al vehículo eléctrico como ese eje de eficiencia energética porque el vehículo eléctrico es movilidad sostenible y lo es porque es cero emisiones en la propulsión y según el mix energético pues era más o menos descarbonizado en España tenemos un mix energético el año pasado fue un 70% libre de emisiones de CO2 tenemos que ver aquí cómo acaba el término eh, de, de año por, eh, por el tema de la hidráulica etcétera pero ya en fotovoltaica ya hemos eh, generado más fotovoltaica eh, hasta este parte del año que lo que hemos generado en todo el año pasado, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues es movilidad sostenible, pero también y sobre todo es eficiencia energética, ¿no? Es el único sistema de propulsión que interactúa con la red eléctrica para el impulso de las energías renovables, generación distribuida y almacenamiento energético. Y desde esa perspectiva, pues yo creo que el vehículo eléctrico y la movilidad eléctrica está llamada a formar parte de un eje de eficiencia energética necesario e importantísimo para que este país siga funcionando en su eficiencia energética, pero también en su movilidad. Antonieta, tú representas una empresa de micromovilidad, o sea, se trata eficiencia energética, pero también limpieza del aire en las ciudades. ¿Cómo veis también tú la evolución para en los próximos meses? Primero de todo, gracias por la invitación. Oh, gracias a ti por venir, porque se quedas cinco cambios. Sí, cambio he sustituido. Me alegro porque así tengo representación con la ministra, sí. decir las únicas mujeres. Yo voy de suplente, pero al menos había aquí. otra, ha habido un cambio también porque sí. iba a venir una mujer y la, la cambiamos por uno. Eh, yo creo, y tiene que ver y tiene que ver porque la movilidad tiene que ver con el territorio. Y recuerdo que hay un urbanista italiano que se llama Paul Virilio que habla que el territorio es poder. Yo nunca entendí por qué la gente, soy del Barça, sin que me guste el fútbol, por qué a los hombres, por qué les gustaba tanto el fútbol. Y una vez una persona muy inteligente me dijo el juego del fútbol es el control del territorio, ¿vale? Y es verdad que yo vengo del mundo universitario, vengo de los despachos, soy abogada, y, y, y me sorprende ir a los foros, ¿no? y encontrarme pues en franca minoría y creo que tiene que ver con esta idea de la dominación del territorio que hay es algo muy asociado por qué digo esto no solamente para hacer esta pequeña abreviatura oyendo la mesa anterior creo que bueno todos hablamos ¿no? es un cambio hablamos y cuando hay un cambio tan grande en tantos vectores no es difícil no eh, establecer pautas pero yo que vengo del mundo académico y creo que el mundo de la innovación necesita pensamiento, cuáles son los modelos de ciudad, cuáles son los modelos de relación, es lo que está detrás. Eh, la, hablar de eléctrico, pues es... A lo mejor es una fase, porque la electricidad luego vendrá hidrógeno. Nosotros estamos pensando, nosotros somos una empresa de innovación, tenemos por el ministerio reconocidos somos una empresa que nacimos y el tema es la innovación. A nosotros nos da igual si los patinetes van con electricidad, tenemos una I+D que trabaja con temas de poner platas fotovoltaicas, que sean puntos en el sistema de red de generadores, que sean baterías, que puedan acumular y que transacciones. O sea, las posibilidades son infinitas. ¿Qué es lo que creo que a mí personalmente cuando enfoco estratégicamente con nuestra empresa, con PEP, pensamos, es decir, ¿la gente por qué se mueve? ¿Para ir al colegio, para el trabajo, para lo lúdico? ¿Y dónde nos movemos para desarrollar esas actividades? Y lo comentaba muy bien en la mesa anterior: es que hay sitios que ya no va a haber coche. Es que la Administración, y creo personalmente con buen criterio, no pone recargadores, lo decía la ministra, otra ministra en una tabla, es que no ponemos recargadores porque no queremos que la gente utilice su coche privado. Para mí, uno de los vectores importantes es lo que da nombre a ¿no? sharing, compartir, la propiedad. Ya no es necesario, esos consumidores nuevos lo que compran es el uso. Yo la la tecnología nos ha dado la posibilidad de tener disponible antes para poder tener disposición de, un, de poder moverme cuando yo quisiera, necesitaba ser propietario. Y soy jurista, ahora es disociado, yo solo compro el uso y además eso nos va perfecto porque no tenemos que producir tantos vehículos. Entonces el sharing, yo creo que uno de los vectores, me da igual con qué funcionará. Ya se encargarán. Tenemos ingenieros, tenemos nosotros trabajamos con la Politécnica de Cataluña, con muchas universidades. Están construyendo esos jóvenes que están, están generando con muchas ganas de. Pero sí es cierto que será una movilidad en que me sorprende cuando sigo oyendo hablar de vehículo como privado, me da igual si es eléctrico, la transformación es que será compartido, porque ese es el que podrá entrar en el centro de las ciudades. Y las administraciones públicas, luego lo hablaremos con más detalle. Entonces, para mí, el, la, en mi empresa o el sector en el que nosotros estamos, nos situamos en un momento en que lo importante es que quizás, para mí, un elemento que no sale es que no es... Y por lo tanto, los compradores ya no será el, el privado, ya no es el joven que está comprando, el joven compra en nuestra app, nuestro uso de los kilómetros que necesita. Entonces, este segundo aspecto que parece colateral, yo creo que no se ve la dimensión transformadora. El usuario, los jóvenes no tienen dinero para comprarse un coche. Y por más baratos que los haga SEAT, por más baratos que los haga nuestra industria, no van a invertir en un bien que además tiene una depreciación altísima. Y eso nos sirve para la economía circular, porque nosotros nuestros componentes los regeneramos, los utilizamos, etc. Entonces, yo en esta primera ronda, perdón la extensión, yo quiero poner que el elemento de la propiedad que co conecta y la electricidad pues será un ahora, pero quizás y espero, por la situación también económica, podamos evolucionar a otras cosas. Jaime, y en Mobility City en Zaragoza, ¿cómo sí. estáis trabajando en este aspecto? Que te enlaza mucho con lo que sí. nos ha dicho Antonieta. Buenos días, muchas gracias y enhorabuena, a Coche Global. No habíamos hablado a Antonieta y yo, pero yo voy a poner un ejemplo que ilustra lo que ya ha dicho. En el mes de mayo eh, participamos en una actividad previa del Global Mobility Call, que es un evento de movilidad que se celebró en IFEMA, Madrid, y montamos un think tank de jóvenes. Eran jóvenes de 20 nacionalidades, 45. Fue una iniciativa que realizamos desde Fundación Ibercaja con IFEMA y la Fundación Princesa de Girona, y les preguntábamos que cómo querían que fuera la movilidad. Eh, el primer aspecto que destacaban era una movilidad compartida, que voy en la línea de lo que decía Antonieta. El, seguro, el segundo, que fuera sostenible. Y el tercero, que fuera igualitaria y que pudieras acceder a ella con independencia de tu hábitat. Fuimos con estas conclusiones y las encontramos en ese Congreso. Eh, nuestro proyecto que se dedica a estas cosas tan raras, ¿no? de meter el termómetro social, económico, he oído aquí muchas peticiones, nosotros lo que hacemos es un poco dar, ¿no? o por lo menos marcar un escenario para ayudar eh, en esa línea, hizo esta aportación en el Congreso, pero en ese Congreso fue un elemento fundamental efectivamente esto. Al hilo de esto, yo puedo destacar que hoy, que no se ha mencionado aquí, comienza la Semana Europea de la Movilidad. Que concluye el 22, que es la próxima semana. En realidad, la semana va a empezar mañana viernes, pues son siete días naturales. Que concluye el día 22, que es el Día Mundial Sin Coches. Eh, estamos hablando de coches de automoción. La revista se llama Coche Global. Y no sé si es una paradoja, pero sí es un hecho que la Semana Europea de la Movilidad acaba el Día Mundial Sin Coches. Entonces creo que esto eh, no hace falta ilustrarlo simplemente es inspirador para que cada uno ya piense lo que tenga que pensar qué se puede hacer para que esa movilidad esos atributos de la movilidad eh, digamos eh, se instalen de una forma ordenada como todos queremos utilizar por ejemplo campañas de sensibilización como la semana de la movilidad precisamente para eh, poner en valor estos nuevos usos estos nuevos modos de transporte, donde un montón de sectores que configuran el nuevo sector de la movilidad saben cómo han entrado en este debate, pero no saben cómo van a salir. El que vende coches no sabe si va a vender kilómetros, el que tiene un centro comercial no sabe si va a ser la gasolinera del futuro, hidrolinera o electrolinera, y por lo tanto este es un, esto es una verbena nueva donde las parejas de baile no están establecidas, sino que cada uno va a buscar ese entorno. Yo creo que hace falta análisis, hace falta estudio, hace falta orientación de la Administración. Yo creo que la ley de movilidad sostenible, que se aprobó recientemente en anteproyecto, creo que es una ley que puede clarificar las cosas. Van a llegar novedades importantes. Seguramente la más polémica, la más periodística, será el pago por uso también de las infraestructuras, no solo de los vehículos, es decir, los peajes de autopistas o autovías, pero además de todo esto va a haber otras muchas novedades, el tema de todas las eh, memorias económicas que van a hacer falta para la creación de nuevas infraestructuras. Creo que se abre un horizonte muy interesante donde la Administración puede tener un papel. Aquí se hablaba mucho del Ministerio de Industria, ya que estamos hablando de movilidad, hay que, lógicamente, también hablar del Ministerio de Movilidad y Transportes. Y hacen falta observatorios como el que impulsáis desde vuestra iniciativa y otros muchos, como puede ser nuestro ejemplo porque eh, se necesita eh, atesorar ese conocimiento, compartirlo y hacerlo también desde agentes neutros de la movilidad, como puede ser, por ejemplo, el ejemplo que yo represento aquí. Jaume, usted representa y tiene una larga experiencia como a la, la Federación de Empresas Catalanas de Ventas de Automóviles. ¿Cuál es su aportación? ¿Hay alguna diferencia en el, por territorios en este cambio que está experimentando la movilidad? Eh, ¿Qué nos puede decir? Yo aportaré mi experiencia. ¿No me funciona esto? ¿Funciona? No sé si funciona o no funciona. ¿Sí me oyen? Bueno, yo aportaré mi experiencia desde sus visiones, evidentemente de Cataluña y mi histórico pasado a nivel de España, de Falcon Auto, que me tocó vivir la crisis del 2000. 12 al 2017, muy, muy marcada y que nos situó en situaciones críticas. Pero antes de nada yo quiero decir que, en primer lugar, hoy vivimos unos momentos que tenemos unos compañeros de viaje, que se llama Crisis, que son muy malos compañeros de viaje. Luego diré que estamos en casa SEA y no podemos olvidar en España, en Cataluña, que Seat es la empresa número uno de España y la quinta de, España. número uno de Cataluña y la quinta de España. Y yo siempre he dicho, y Sánchez lo hemos vivido con el tema Nissan en una comisión de Fumen. Cuidado, cuidado, si perdemos Seat en España, que nadie se olvide de lo que representaría perderse. Evidentemente, las otras marcas que fabrican en España. Por tanto, vivimos momentos de una incerteza y una inseguridad muy, muy preocupante. Diré además que todo no olvidemos que el sector del automóvil empezó en Cataluña a desarrollarse en toda España y a través del 600 pusimos la sociedad española sobre ruedas. Gente que no había visto el mar, vio el mar por primera vez gracias al 600. Toda esta historia no la podemos perder por una precipitación. Es cierto que los tiempos nos llevan cambios que vienen marcados en el mundo, en Europa y evidentemente en España. Pero lógicamente tenemos que hacer las cosas con... Situación de realismo. Jordi Carmona, en la intervención anterior, ha dicho una cosa básica. Ha dicho movilidad, transformación, pero nos olvidamos de la segunda parte, si queremos hay coches o no queremos coches. Porque si no queremos coches, ¿para qué estamos aquí debatiendo todo el problema? Hoy tenemos a la ministra de Industria, ministra. La industria tan importante, lo que representa en la automoción. Yo presido la Unión Patronal Metalúrgica de Cataluña, que representamos el 30% de la industria catalana. Pero de que este 30%, más del 60% trabajan para el sector del automóvil. Entonces, estamos hablando de una transformación, pero que tenemos que tener claro si los gobernantes nos van a dejar circular por las calles coches, sí o no, porque si no tenemos que circular con los coches por la calle, ¿para qué vamos a fabricar? Si Estados Unidos tiene un mercado para que funcionen las fábricas en Estados Unidos de 17 millones de vehículos anuales, que son, son autoconsumo, nos trasladamos a Europa y nos vamos a 12 millones, hoy no llegamos. 21 quedamos por debajo de los 10. Pero cuando nos vamos a España, necesitamos un mercado de 1.200.000 unidades de turismos como mínimo para que todas las fábricas funcionen, para que todo funcione, para que renovemos un parque, para seguridad de este parque, para ir visionando un futuro. Mirad, los concesionarios, que somos el eslabón de la cadena que estamos entre medio de las marcas fabricantes, y del consumidor finalista. Somos una empresa que venderemos lo que se fabrique. Si nos toca fabricar y vender electricidad, venderemos electricidad. Si es motor de combustión, vendemos ya motor de combustión. Nos adaptaremos. Toda la vida hemos sido sufridores y seguiremos siendo sufridores adaptados a las órdenes de los fabricantes. Esto es lo que haremos desde la distribución, que nadie lo dude, pero tenemos que tener las cosas claras. Y luego, en el cambio de la transformación, estamos avanzando que nos hemos encontrado por problemas, evidentemente precipitados, que nos vienen derivados de los fabricantes, que tienen sus partes de culpas históricas. Luego nos ha venido la pandemia, que nos ha situado en precipitar temas. Y ahora estamos metidos todos en una transformación de movilidad que parece que la electricidad es la solución, pero a la hora de la verdad tenemos tantas lagunas que no están resueltas y encima ahora se nos disparan los costes energéticos. Entonces yo creo que tenemos que empezar, sobre todo los gobernantes, empezando en Europa y la parte que nos corresponde en España, ponernos en orden de ver cómo tenemos que arreglar. Porque si hablamos todos de fabricar, fabricar, fabricar y que vamos a fabricar... Si luego la señora Colau no nos deja circular por Barcelona, señores, hay que decirlo claramente y abiertamente, esta es la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a proteger que sea fábrica de coches? Entonces, es una realidad. Yo creo que tenemos que situarnos todos en el problema real donde lo tenemos. Muchas ¿Correcto? Gracias. Está clarísimo. ¿Vale? Y ver el futuro, cómo lo transformamos. <laughs> Yo les quería pedir disculpen que tenemos poquito tiempo, entonces que las intervenciones sean un poquito concretas. ¿Representan ustedes a la evolución de la industria o del de comercio tradicional frente a la aparición de nuevos negocios? ¿Cómo creen que puede encajar eso y sobre todo cómo puede ayudar a crear empleo, que al final es una cosa que también nos preocupa en España? Si les parece bien hacemos un yo, yo creo que es un poco lo que, lo que te he transmitido en la, primera, en la primera intervención. La forma para nosotros, desde los concesionarios, además, es que creo que lo ha dicho de una manera tan sumamente eh, emotiva. Yo, yo también, yo era Joan eh, Jaume, de, de aquellos niños de los años 70 que fue con el, con el 600 a ver por primera vez el mar. La forma que nosotros estamos haciendo y que estamos intentando trabajar para crear empleo es precisamente esto, adaptándonos a ese cambio adaptándonos de una manera natural. Yo creo que tengo que hacer mías las palabras de Yoma en ese sentido. Tenemos que hacer, permitidme que coja un poco el, el símil eh, gastronómico. Si tenemos un, unos excepcionales productos y le metemos tralla a la olla, lo que haremos será quemarla. Tenemos unos excepcionales productos que fabrican nuestros fabricantes, tenemos eh, un expertise dentro de los concesionarios, pero si todo vamos a acelerarlo de una manera, eh, digamos, artificial, lo haremos mal. Y nosotros somos, de alguna forma, eh, muy defensores de que el, el cliente, el consumidor, tenga la libertad para elegir la forma de movilidad. Ya la elegirá y, como dice Jaume, ya nos iremos adaptando. Para todo ello, lo que nos hace falta a nuestro caso, en el caso de los concesionarios, es tener una, unos buenos profesionales, creo que lo estamos haciendo de manos de la marca, de, de las manos de, de las propias patronales que estamos trabajando intensamente en temas de formación, en el tema de la capacitación y sobre todo en crear también, eh, como he dicho antes, eh, nuevos, eh, nuevos eh, perfiles, es decir, eh, hay eh, marcas que están trabajando con genius, eh, con, con gente que de alguna manera muy joven, muy adaptada que quiere ver primero qué es lo que necesita el cliente y, a partir de ahí, darle la opción de movilidad que mejor se adapte. Y me cayó porque vamos rápido. Bueno, eh, yo sobre lo que está es, la verdad es que, que estoy escuchando cosas muy interesantes. Yo quisiera apuntar… No, si este debate daría para una semana entera, para toda la semana de la movilidad. Yo, mirad, eh, yo creo que lo que estamos viviendo, en definitiva, pues, es, es lo que estamos comentando ahora. Estamos viviendo la evolución de la movilidad. Y antiguamente, pues solo se podían comprar y vender los coches. Tú si querías moverte, pues necesitas tener un coche en propiedad en un porcentaje altísimo. Y ahora ya surgen nuevas formas en las que yo puedo satisfacer mi movilidad. Que nunca se nos olvide que el coche es el medio por el cual yo satisfazco mi movilidad. Entonces, hombre, vamos a ver, ni creo que en un futuro o en los próximos años, al final, el 100% de los jóvenes que entren en el mercado quieran solo, única y exclusivamente, utilizar servicios de movilidad. Ni por supuesto, yo creo que tampoco tiene demasiado sentido que sigamos con el modelo de negocio antiguo de venta de vehículos, que en definitiva pues, ya vemos que es caduco, y sobre todo que lo que tenemos que ofrecerle a la gente, y, y aquí hay que aprovechar ahora mismo el contexto y estar a la ministra con nosotros, lo que tenemos que ofrecerle a la, a la gente es diversidad de productos. O sea, nosotros, lo que nosotros tenemos que poner en el mercado es decir, oye, te voy a ofrecer que puedas comprarte el coche, que puedas tener un modelo de suscripción, que puedas tener un sharing, que puedas tener un, 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 un coche compartido, y, tal. y eso es lo que necesitamos que se nos ayude desde la administración. Porque con todos los respetos, SEAD fabrica coches y SEAD lo que quiere es vender sus coches. Uh -huh. y, y Ford fabrica sus coches y lo que quiere es vender sus coches. Pero crear estos modelos de movilidad que son transversales, que son multimodales, y donde sí que se implica toda la cadena de valor. Porque hay iguales que estamos un concesionario, que un compraventa, que un taller. Necesitamos, primero, que se adecue la regulación, sobre todo que haya una regulación urbana exactamente igual en toda España. No puede ser que la normativa en Valencia sea completamente diferente a la de Madrid y, como dice Jaume, aquí en Barcelona pues se prohíba el que vaya a circular el vehículo. Y eso es fundamental, porque si no, no podemos ofrecer servicios que se homologuen para toda España. No puedo estar ofreciendo un servicio para, para Cáceres y otro para, para Valencia. Y segundo, también tenemos que crear esas infraestructuras que nunca se nos olvide, que cuando hablamos de servicios, hablamos de infraestructuras digitales digitales, para que de alguna manera podamos tener, decirlo básicamente, plataformas abiertas donde todos podamos volcar nuestros servicios, donde el ciudadano pueda acceder y pueda ver toda la variedad, digamos, de ofertas de movilidad que tiene y que de alguna manera cualquier ciudadano, desde la palma de su mano que es el móvil, pueda en un futuro solventar todas sus necesidades de movilidad que a la vez supondrá... Todos los que estamos ahora en el sector hemos tenido la oportunidad de ofrecerles esos servicios. Y señores, no, no, el que quiera cambiar y el que quiera adaptarse va a tener un sitio en el futuro y habrá, por desgracia, gente que no va a querer adaptarse. Y esto es ley de vida. O sea, ni podemos prohibir que los coches circulen, ni tampoco podemos imponer un buen negocio. Oye, el mercado funciona en base a lo que el ciudadano, que lo que hay que darle la oportunidad es que el ciudadano elija cualquiera de los servicios que pongamos a, disposi a su disposición. Estabas muy interesada tú, Antonio, en, en intervenir. Si quieres. No, eh, seguimos en el orden. Lo que vosotros no, no. Muy, muy, muy rápido y muy en línea. ¿no? El coche es un gran invento. Si no hubiéramos tenido el automóvil, no estaríamos donde estamos hoy en día. ¿no? Y entonces, cuando hablamos de movilidad, parece que la movilidad es una. ¿no? Y, y estamos aquí hoy en Barcelona. Yo soy de Madrid, en estas ciudades la movilidad compartida, las otras soluciones, el transporte público, etcétera, tienes un abanico de oportunidades que son fantásticas. Pero fíjate, yo he venido, tengo aquí un compañero y amigo que es socio también de Aedive, que es un CEO de una empresa que se llama Biplanet Factory de baterías, que viene de Pamplona. Él ha tenido que coger un coche para llegar hasta Zaragoza y coger el tren. Dígale a usted a este señor que se vaya en patinete a Zaragoza. Quiero decir, hay... lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, la movilidad es, eh, un, es una variedad de soluciones y, y lo que me da pena, y a la vez es que ahí José Tafal, con quien coincido un 99%, a veces diferimos, pero le tengo mucho respeto porque está defendiendo un sector que parece que es al que hay que darle capones hoy en día y si no fuera por el automóvil. Hoy en día no estaríamos en donde estamos y más en España, que industrialmente es algo que nos apoya mucho. ¿La movilidad sostenible? Sin duda, pero también contemos con el vehículo porque es un elemento fundamental de la movilidad. Es que me ha ido a participar después, porque mira, eh, yo me voy a la cabeza, porque Revit tiene una peculiaridad que es por nuestros socios, ¿no? Eh, unos son ingenieros, Pep Gómez viene del mundo. Unos se, unos se formaron en. Son catalanes, ¿no? Son ingenieros y, y pasaron 12 años en China, ¿vale? Por lo tanto, Revi domina, o pretendido, toda la cadena de valor. Producimos vehículos de sharing, ellos tuvieron la clara visión de que no se podía ir a comprar los vehículos, los patinetes, tal, cuando un vehículo tiene que ser compartido, tiene un uso intenso, queríamos la reciclabilidad, o sea, nosotros producimos los vehículos, patinetes, motos, etcétera. Somos operadores en las ciudades y además somos una empresa tecnológica de, la, de la, efectivamente las plataformas, ¿no? de las infraestructuras, de los más, etcétera. Entonces... Nosotros no tenemos nada contra los vehículos, para nada, para nada, porque es que de hecho producimos vehículos y también tenemos una patente para un vehículo eléctrico. O sea, que no, no, yo lo que quería poner el énfasis. En las ciudades, en el centro no se puede y se tiene que prohibir, porque en Barcelona, como Madrid, y esto no va de Adacolau y yo no entro en política, pero en temas medioambientales, los niveles de contaminación son intolerables y entonces se tiene que prohibir, porque es que si no. Llevamos muchos más de una década incumpliendo los valores límites de emisión. Entonces, se, se tendrá que hacer cuando la salud, la seguridad, pues eh, es incompatible. ¿vale? Evidentemente, yo he empezado diciéndose el propósito. Evidentemente que el patitete no vas a ir con una autopista, evidentemente que no. Hay la movilidad interurbana donde yo creo que estos tipos de vehículos pues tienen todo el sentido. Y luego yo creo que en este sentido el, los diferentes ministerios que están implicados, es decir, el tren, el ave, etcétera, son claves. Lo que se trata es pues eso que hay una plataforma Renfe la tiene, nosotros participamos en, en el más que está generando Renfe, pues bueno, pues pues formamos parte de lo que se ha hablado aquí, ecosistema, algo que nosotros conocemos. Por lo tanto, por un lado Nadie está en contra del vehículo, los vehículos tienen que ser distintos, eléctricos, con hidrógeno, con placas fotovoltaicas, me da igual, porque necesitamos un instrumento para movernos, todavía no nos teletransportamos, está claro. Y segundo, y luego hay una diferencia que yo no comparto, pero que esto tiene que ver con que mi empresa es muy tecnológica. A nosotros nos encanta que los ayuntamientos pongan regulaciones distintas, ¿por qué? Porque la movilidad es el modelo de ciudad. Entonces, claro que Barcelona es distinta a Madrid y tiene que ser, y Valencia, etcétera, porque la, la movilidad determina: yo quiero una ciudad peatonal, yo quiero una ciudad intensiva. Es el modelo de ciudad. Y gracias a que la tecnología, pues los que seamos tecnológicamente potentes, haremos el cost, el, o sea, la alta costura y el vestido para cada ciudad. Porque vuelvo al principio, la movilidad tiene que ver con el modelo de ciudad, de modelo de ciudad. y las competencias, soy, soy profesora de Derecho Público, son locales y tiene que ser así. Y, y, que, y, y lo que tendrá. Que esto supone que las empresas no tendrán una cadena de producción idéntica para todo o que será el software, porque ya no será el vehículo que da esa adaptación, será la infraestructura digital, será el software que pongamos. Mm. Si tú quieres que en la zona centro de tu ciudad nosotros controlaremos que no lleguen o haremos sistemas de inteligencia artificial para detectar que está yendo contra dirección. Entonces, nadie contra el vehículo, por supuesto que no. Y, y creo que sí, que, que hay veces que hay que prohibir porque está en juego la salud y la calidad de vida. Tenéis que cortar, por lo que veo que Tony te hace así. Tony me está matando, pero exactamente medio minuto. Medio minuto. Mira, en este país cada uno va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. Lo <laughs> y se ve, ¿no? Segundo, tenemos que enfrentar los procesos de debate en una situación de cambio con eh, honestidad y enfrentándonos a nuestras contradicciones. Es decir, aquí que hay un objetivo de reducir emisiones, ¿cómo abordamos ese objetivo? ¿Penalizando a una persona que va de Parla a Getafe o penalizando el avión que saldrá dentro de cinco días cuando acaben de velar en Buckingham eh, desde Londres hasta Ibiza para hacer balconín? ¿Qué penalizamos? Y esto es así. Es que he cumplido, es un debate muy intenso con el medio minuto, y muy ¿verdad? profundo. Yo, yo te diré que tú has hecho una pregunta que creo que nadie más o menos la ha respondido. Yo te la voy a responder. Nuestro sector que ocupa... Van a, van a lo suyo. Arbaz, tú lo has no. dicho. Nuestro sector, que nadie olvide, que hoy por hoy ocupa a más de dos millones de personas en todos sus ámbitos. Creo que es una cifra importantísima para la sociedad española. Y, eso y la tenemos que cuidar y respetar. Y en cuanto a lo que tú decías... Nos tenemos que transformar, tenemos que mirar adelante. Estoy completamente de acuerdo. Nosotros no decimos que no a una transformación, pero hagámosla con diálogo. Hablemos. Las partes implicadas. Lo que no puede ser que únicamente los que gobiernan, que tienen el poder, tomen decisiones sin valorar consecuencias. Y si valoramos aseguro... las consecuencias, pues automáticamente... Veremos cómo podemos evitar problemas. Le Por aseguro que Coche Global va a hacer de intermediario para que ustedes se puedan reunir todos y empezar Correcto. a hablar. Correcto. Nos comprometemos. Muchísimas bien. gracias bien. a todos. ¿eh? Bueno, ahora voy a cambiar otra vez mi papel en esta, en esta presentación. Espero no repetirme demasiado. Eh, vamos cinco minutos fuera de tiempo. Disculpe, ministra. Ahora me gustaría que José Antonio Bueno, que es el Global Partner y Country Leader de METIS, nos haga un pequeño resumen de las intervenciones de esta jornada. Y le pido, por favor, que, que seas breve. Porque... Muchas gracias y disculpe. Muchas gracias, señora. Eh, señora ministra, señor presidente de del Duente de Barcelona, amigos, conocidos y saludados que decía uh, Josep Pla. Haré resumen, pero también quiero hacer un poco posicionamiento de dónde estamos con este barómetro que cumple su tercera edición. ¿no? Uh, tres años que han sido realmente intensos, que comenzamos en confinamiento, tuvimos una primera versión totalmente digital, luego nos vimos en octubre, todos con mascarillas y con más miedo que otra cosa, a ver qué ocurría en este año 2020, justo antes que se cerrasen aquí restaurantes y bares. Afortunadamente el año pasado ya nos vimos con otras caras distintas, también con mascarilla, pero con cierta esperanza, esperanza de una recuperación, esperanza de que el COVID, como parece que es así, pues iba a estar dominado, ya estaba la vacuna y demás, pero ya había por ahí un ruido que se llamaba microchips y, y componentes. Y ahora, donde ya... Hasta la OMS dice que esto pinta como que se acaba de la covid y ojalá sea así. Ahora no solamente son los microchips, es la inflación, es la energía. De alguna manera tres años marcadísimos por la coyuntura, ¿no? Se ha dicho antes, la coyuntura es mala, es muy mala, y todo esto en un entorno donde hay una transformación fundamental y profunda. Por tanto, es muy difícil separar lo que sentimos hoy, el tema de las ventas, el tema de los problemas de hoy, el perte que es una ministra, por supuesto. Antes se ha nombrado varias veces respecto al PERTE, PERTE, PERTE. Pero todo eso es, es ahora, es coyuntura, ¿no? Y el PERTE y otras herramientas tienen que ver con esa transformación. Por tanto, y se ha dicho aquí, yo creo que, que cada uno, desde su punto de vista, se ha hablado de muchas cosas, por supuesto, pero me gustaría centrarlas en, en distintas. Una, esa separación entre coyuntura y estructura. A la coyuntura esperemos que pase y algún día nos normalizaremos, aunque muy bien has dicho que parece que la nueva normalidad es el cambio, la crisis constante. Pero bueno, asumamos que esa coyuntura se normalizará y la transformación nos lleva, como todos sabemos, a una transformación muy, muy relevante en el mundo automóvil, donde se cambia el motor y, por supuesto, además lo que hay es también una serie de cambios sociales, una serie de cambios de uso, que conllevan a una tormenta perfecta o a un a una transformación muy fundamental. Por tanto, se ha dicho, y, y yo reitero esto, hace falta una visión, una visión industrial, por supuesto, una visión de que nos jugamos muchísimo, nos jugamos muchos puestos de trabajo, comparto totalmente lo que ha hecho Jordi Carmona, hay muchísimas personas que van a perder el empleo y, por tanto, hay que pensar qué se hace con, con esto, una transformación que esa visión también me gustaría, sobre todo a los actores del mundo del automóvil, que lo mismo que los actores de la movilidad provocan y les gusta decir cero coches, pues digamos que no, o decir que no. Es decir, al final en este país hay 28 millones de vehículos, 28 millones de seres equivocados, va a ser que no. Cuando nos abren las puertas del fin de semana, se atasca todo, y no es porque nos obliguen, digamos que los atascos vienen dados porque nos gusta movernos, y nos gusta irnos de un lugar grande a un lugar pequeño en general. Nos gusta ir a la montaña, ir a la playa, y eso ocurre y seguirá ocurriendo. Electrificar España va a ser muy difícil. Hay pueblos de 100 habitantes que se convierten en fin de semana en lugares de miles de habitantes. ¿Qué hacemos con esto? No? Entonces, yo creo que es muy importante tener una visión global, una visión de industria, para seguir siendo el segundo productor de Europa, para seguir siendo. El primer motor de, de, de exportación de España para seguir fu siendo fuente de impuestos, porque desde que nace un coche hasta que muere hay hechos impositivos y el, y el automóvil es muy importante en las cuentas públicas y haría falta el, el perder esa, esa vergüenza. Es decir, el, el sector automóvil, como antes ha dicho, no tiene que recibir palos, tiene que recibir en muchas ocasiones uh, flores. O tiene que, y, y, y en ese sentido, si me permitís a los actores de ese sector, a un poquito más de autoestima y de decir, oiga, usted, eh, coches sí, coches no, pero defendamos una realidad que, insisto, 28 millones de vehículos dicen que en este país sigue habiendo coches. ¿no? Cierto es que en los centros de las ciudades hay que, hay que hacer cosas, pero también hay que hacerlas con un poquito de cariño, señor Corboni. En el Ayuntamiento de Barcelona, como bien se ha dicho, muchos de los ciudadanos sentimos que el coche es algo incómodo. Y también me gustaría recordar, sin, 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 poner, sin subrayar en exceso, declaraciones de la segunda teniente de alcalde que estaba muy contenta con el cierre de Nissan. Y todo esto, hablamos de los políticos y ustedes lo son. Pero ustedes responden a unos votantes, ustedes no son ni mucho menos ingenuos. Hay población que piensa en ello. Por tanto, eh, no señalemos al político, señalemos o pensemos que hemos de convencer a la sociedad, porque muy probablemente veamos pocos cambios en los ayuntamientos. Habrá alguno probablemente, pero no, no trascendentes. Por lo tanto, hemos de pensar que no solamente es el político que piensa en la cosa, sino que responde a una parte importante de la sociedad. Por tanto, visión, punto uno. Segundo, tiempo y dinero. Ah, el tiempo es fundamental y también se ha dicho. Este cambio es tan importante que no se puede hacer en dos días. Cada vez que hay un plazo que se acorta, nos complicamos la vida. El Parlamento Europeo ya ha dicho que a partir del 2035 no se podrá vender coches de, con motor térmico, ni siquiera híbridos. Eso está aquí al lado. O sea, a pensar en 2050 aún nos daba cierta tranquilidad. El 2035 está aquí al lado y falta muchísimo por hacer, muchísimo, sobre todo en infraestructura. En España hay 14.000 puntos de carga, muy poquitos de carga rápida, y hay estudios que hablan de 330.000. Para tener un parque de 3 millones, para tener un parque de 28 millones o de 20 millones, no quiero ni pensar la cantidad de enchufes que harían falta. Por lo tanto, el tiempo es una variable con la cual debemos jugar casi tanto como con el dinero. El dinero también se ha citado antes. Hay un montón de inversiones, los fabricantes hacen un esfuerzo terrible. Estamos en Casa Seat, Grupo Volkswagen, la transformación de Grupo Volkswagen hacia la electromovilidad es impresionante, la plataforma, todo lo que está haciendo, pero eso es mucho dinero, que requiere apoyo, por supuesto, y sobre todo tiempo de digestión. Al final, si no, ¿qué vamos a hacer cuando venzamos los plazos? No se puedan vender coches con motor térmico, cerramos las plantas, vamos caminando. Aquí hay una ecuación muy, muy compleja. Y como hay prisa y, y hay ponentes mucho más eh, relevantes que servidor, déjame citar o, o, o plantear que hemos de prepararnos para lo peor. Hemos de pensar que va a haber destrucción de empleo. Hemos de, de, de pensar que el ciudadano va a tener limitada su libertad. Hablábamos de prohibición como, como una gran cosa y, y, y el coche es sinónimo de libertad. Pero preparémonos para lo peor. Ojalá esperemos lo mejor, pero hay que gestionar lo que venga. Nuestro país, nuestra cultura se caracteriza por ser bastante ágil. miramos los aeropuertos europeos y probablemente aena es el mejor gestor aeroportuario en europa porque porque somos flexibles porque hemos sido capaces de encontrar, sobre todo con los ERTE un mecanismo de absorción o de aletargar el, el mercado del empleo. lo gestionaremos, pero hemos de pensar que, que tenemos delante un futuro bastante, bastante complicado y yo suscribo de nuevo las palabras de, de jordi carmona o, o de yauma cuando decía Ojo con el empleo, que estamos hablando de muchísimas personas, hablamos de un motor de, de economía muy relevante y podemos hacer daño. ¿no? Hablamos de transformar, ojalá no sea reestructurar. Yo creo que está en nuestras manos y apostemos por transformar y no por reestructurar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Antonio, para. Cancelar, bueno, cerrar esta intensa mañana, nos gustaría contar primero con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, que ya lo ha citado, responsable de la área económica, Jaume Colboni. Buen día, buenos días. Ministra Reyes Maroto, con la cual, por cierto, llevamos eh, desde primera hora de la mañana haciendo un recorrido por los eh, éxitos y las eh, obras tangibles, producto de las inversiones del Gobierno de España y de los fondos Next Generation. En este caso hemos visitado dos mercados que se acaban de inaugurar en la ciudad, sostenibles y digitalizados ya. Delegado al Gobierno, eh, representantes de, de la industria, eh, Tony Fuentes, con tenemos una relación también de hace años. Gabriele Palma, eh, director de Casa SEAT. No sé dónde está Gabriele que es el que auspicia este tipo de encuentros y que ha conseguido por cierto que este que esta casa se se haya convertido ya en un foro de debate importante en nuestra ciudad a josé antonio bueno y también un saludo muy cordial a los compañeros de los sindicatos de comisiones eh, y de ugt matías carnero jordi rafa porque ya sabéis que en este sector el papel de los sindicatos de clase ha sido siempre clave para eh, permitir un desarrollo ordenado del sector yo viendo cómo ha ido el, de, el debate eh, Viendo cómo ha ido el debate y conociendo muy bien, a, empezando por la SEAT y el sector del automóvil, y, y conociendo también a empresas como Revi, eh, me gustaría hacer una declaración de principios, que es que yo apoyo la industria del automóvil y yo apoyo la industria de la movilidad en Cataluña. Forma parte de nuestra tradición industrial, aprovechando que está la ministra, de, nos, de la historia del desarrollo económico y social, nos explicaría Cataluña y Barcelona sin el papel de la industria del automóvil. Y ahora tenemos que abrir el foco. Deberemos hablar, además de la industria del automóvil, de la industria de la movilidad. Porque efectivamente vamos a empezar a fabricar motos eléctricas, espero que podamos fabricar patinetes eléctricos, espero que podamos fabricar bicicletas eléctricas y estamos fabricando ya, también históricamente, la movilidad sostenible más masiva que hay, que se conozca, que son los ferrocarriles. Y es el metro, y estamos fabricando trenes en Cataluña. Esa es una gran industria que existe en nuestro país y que cualquier decisión que se tome eh, en este sentido tiene que tener siempre el parámetro del de sector que afecta, que es la industria, de la capacidad de generación de empleo. Creo que estamos en el 11 o 12% del PIB y creo que estamos en el conjunto del, del país en torno al 12 o el 13% también de las exportaciones. Por lo tanto, es un sector muy importante para nuestra economía. Yo tengo una intervención un poco larga, pero aquí lo importante es que hable la ministra, así que haré dos reflexiones que creo que sintetizan bastante por dónde creo que va a ir el futuro de la movilidad, también en Barcelona. Porque efectivamente la movilidad condiciona el modelo de ciudad. Yo os invito a que miréis en vuestros móviles si tenéis una aplicación que se llama Smow. Es una aplicación que ya tiene más de medio millón de ciudadanos y ciudadanas de Barcelona y de su área metropolitana. Y yo creo que en esta aplicación se condensa muy bien por dónde va a ir la movilidad en las grandes ciudades o, como mínimo, por dónde va a ir la ciudad, eh, la ciudad de Barcelona en el futuro. En esta aplicación encontraréis, evidentemente, el transporte público, encontraréis los parkings públicos de la ciudad. Hay una política pública desde hace muchos años. Yo también tengo la condición de presidente de BSM de construcción de parques públicos de parkings públicos, más de 40 en este, en este momento, también de la red privada de parkings, que nos acabamos de incorporar a esta aplicación, vamos a tener ferrocarriles, vamos a tener, tenemos ya motos compartidas, bicicletas compartidas, espero que tengamos pronto coches compartidos, y todo eso, ese conjunto de opciones, va a ser la movilidad de las grandes ciudades en el futuro de la Barcelona municipio y de la Barcelona metropolitana. Y en ese sentido, yo quiero decir también un par de cosas sobre los debates que se han sugerido ahora. Aquí nadie va a prohibir nada. Aquí nadie va a prohibir nada. Aquí lo que hay es una política decidida por reducir lo más rápidamente posible las emisiones especialmente en las grandes ciudades. Y hay una política histórica de este ayuntamiento de reducir el tráfico en los centros de la ciudad. Y eso no se ha inventado ningún alcalde o alcaldesa recientemente. Eso es una política que históricamente se han hecho en las grandes ciudades, también en Madrid. Yo de ese tema pude hablar con el alcalde de Almeida no hace tanto. Y eso no es incompatible con tener una industria de la movilidad del automóvil fuerte y competitiva. ¿Qué es lo que se puede hacer desde una ciudad en favor de la industria de la movilidad? Por pues lo que estamos haciendo en Barcelona. Concebir la movilidad como un conjunto de opciones en las cuales se reconoce el derecho a optar, que tú puedas decidir si quieres moverte individualmente en un vehículo propio o compartido o tomas la opción de transporte público. Nuestra obligación como Administración es hacer que la mejor decisión o que el máximo número de personas tome la decisión de ir en transporte público porque es la más eficiente, la más barata y la más sostenible. Esa es nuestra obligación. Y cada vez, efectivamente, que se, se produce una restricción en el tráfico individual, tiene que haber una alternativa clara de transporte público colectivo. Porque si no es cuando se producen las disfunciones que podemos tener en estos momentos. La relación que va a, ir, que va a haber con el coche privado ha surgido también en el debate. Pues también se va viendo cuál es la tendencia. Mi generación, yo todavía soy de los boomers, ¿no? mi generación aspiracionalmente todavía quería tener su propio coche, yo lo tengo, las próximas generaciones tienen una relación con el coche, con el vehículo individual diferente, ya no quieren poseerlo, quieren usarlo, cambia el concepto, pero los coches serán necesarios y seguirán siendo necesarios. ¿Qué tenemos que hacer desde los poderes locales? Y en virtud también de las, de las cosas que se pueden hacer desde el poder local, yo os explicaré que aparte de concebir la movilidad como un servicio, Mobility as a Service, con esa aplicación que es pública, y que tiene un interés público, no lucrativo, público, para dar las mejores opciones de movilidad a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, es ayudar a la consecución del objetivo de que en 2035 no se, eh, no se construirán o no se fabricarán vehículos de combustión y a reducir al máximo las emisiones en las grandes ciudades. Porque la gente sí si quiere, los ciudadanos, independientemente de que tengas coche o no tengas coche, o de cuál sea tu movilidad preferente, la gente quiere menos humos, y menos tráfico. Y eso es una constante eh, en, cualquier, eh, digamos, en cualquier conversación que puedas tener con un ciudadano. Eh, cuando uno habla de movilidad sostenible, y iré rápido, enseguida piensa o se ha pensado muchas veces en la bicicleta o en los carriles bici. Bueno, pues sí, en cuatro años en la ciudad de Barcelona habremos doblado los carriles bici. Habremos pasado de 120 kilómetros a 240. Pero tenemos que ser conscientes que la movilidad ciclable o en patinete nunca superará el 4 o el 5% de la movilidad total de una gran ciudad y una gran metrópolis. La gran opción de movilidad masiva interurbano, interurbana e intraurbana seguirá siendo el transporte público y por lo tanto el grueso de las inversiones de las administraciones deberá seguir siendo más y mejor transporte público, por lo tanto dar más y mejores opciones a la hora de decidir al ciudadano como lo más eficiente, la más barata y, evidentemente, la más ecológica y sostenible. En Barcelona, en la área metropolitana, ahora hemos, acabado, hemos ampliado en cuatro o cinco paradas la línea 10, está pendiente la línea 9 y tenemos un reto, eso sí, tercera reflexión, con la interurbana, que es la metropolitana. El problema en Barcelona no lo tenemos para movernos dentro del municipio, el problema sobre todo lo tenemos de conexión con otros municipios, con la gente que viene a trabajar, o que viene a estudiar a la ciudad de Barcelona o al revés, gente que trabaja en las fábricas o en las zonas o en los polígonos de fuera de la ciudad y se está ahí tenemos el reto y ahí yo creo que yo propuse ya antes del verano un pacto de infraestructuras de conectividad metropolitana porque nos va a hacer falta, entre otras cosas, coordinar las ordenanzas y las regulaciones. Y voy acabando con un ejemplo que yo creo que todos van a entender y que es muy condensa muy bien también los retos que hay. Si queremos ayudar a la reducción de emisiones, si queremos ayudar desde el ayuntamiento a, a la industria del automóvil, a esta conversión que entre otras SEAT está liderando, lo que hay que hacer es electrificar. Electrificar. Pues bien, eh, nosotros terminaremos este año 2022 la ciudad de Barcelona con 703 puntos de recarga pública de la red pública, no cuanto los privados. Y eso nos sitúa como la primera ciudad de España en electrificación, que va a permitir no solo la movilidad sostenible de la ciudad, sino que va a ayudar a la industria, que es lo primero que nos pide, que nos dice electrificar la ciudad. Y con los objetivos eh, que nos hemos marcado eh, para los próximos dos años, en 2025, deberemos llegar a los 3.300 puntos de recarga públicos en la ciudad de Barcelona. Y eso va a ser revolucionario porque nuestra red tiene como misión facilitar la movilidad. Vamos a tener puntos de recarga muy rentables y puntos de recarga eléctrica que no van a ser rentables porque están en barrios donde hay menos densidad de población o, o donde ha penetrado menos el vehículo eléctrico. Pero nosotros queremos que la gente que vive en los barrios y que tiene que hacer un esfuerzo muy considerable para cambiarse el coche, vea que cerca de casa tiene un punto de recarga público. Y hemos asumido en esta ciudad el reto de a pulmón con dinero público, 12 millones de inversión, romper el hielo de la electrificación dentro de la ciudad. Lo hizo BSM con la red de, de parkings públicos en su día, lo hemos hecho con SMO como la aplicación de Mobility as a Service, lo vamos a hacer también con los puntos de electrificación en la ciudad. Y yo creo que esa es la forma práctica, útil, real de contribuir a la transición, a la descarbonización de las ciudades y ayudar a nuestra industria. La dimensión metropolitana, como os decía y acabo, es fundamental. Es evidente. Aquí tenemos representantes del Ayuntamiento de San Boy, Es eh, evidente que tenemos que eh, poner el ejemplo, ¿no? no puede ser que a Barcelona desarrollemos 2.000 o 3.000 puntos de recarga y luego eh, los municipios que están en el entorno no tengan puntos de recarga. O que cuando en los aplicativos que estamos lanzando, eh, que de una forma natural el ámbito de movilidad es el metropolitano pues tengamos una regulación de pertinentes aquí y otra en Cornella. Ese es el reto que tenemos que asumir en los próximos, sobre todo en el próximo mandato. Y estoy convencido de que, y yo dejadme que sea más optimista. Yo creo que lo vamos a hacer muy bien, porque tenemos una gran industria, tenemos centros de investigación, tenemos unas administraciones conscientes del problema que tenemos enfrente que ya estamos tomando medidas para hacerlo y, por lo tanto, yo creo que vamos a asumir ese reto con todo el éxito posible. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a todos. Ministra, le han soltado muchas preguntas. No sé si será capaz de poderlas contestar todas, pero para nosotros será un placer escucharla en cualquier caso. Pues muchísimas eh, gracias. Les estaba diciendo a nuestra delegada de gobierno que quizá es más fácil inaugurar que cerrar, porque uno efectivamente tiene que dar respuesta a muchas de las inquietudes, eh, pero también de las oportunidades que, que habéis planteado. Yo iba a felicitar ¿no? a Temis y a, y a Coche Global, pero ahora doblemente, no solo por el barómetro, sino por. El debate que suscita el barómetro. Eh, le, le decía, no, a Tony que yo es la tercera vez que vengo, soy eh, en esto eh, una, una persona que me gusta estar en estos debates. Es también, como decía, llamo una responsabilidad porque las administraciones tenemos que dar certeza y confianza ante los desafíos que tenemos. Pero es verdad que el barómetro genera un debate. Que eh, está sustentado en los datos. Y creo que es muy bueno, eh, si no habéis tenido oportunidad de leerlo, eh, siempre que, que vengo aquí digo que yo he hecho ese ejercicio porque creo que me parece muy interesante, cómo año tras año. Eh, ante las incertidumbres, eh, todas los, las empresas, eh, en torno a, a casi 300 que nos habéis contestado, que habéis contestado a, a estas preguntas, eh, pues nos dais ¿no? luz eh, y también nos eh, situáis el problema donde está. Efectivamente, el barómetro sitúa dos problemas, eh, como son eh, la falta de acceso a microchips y semiconductores y la guerra, y además lo sitúa con datos que son claramente eh, objeto de una reflexión. Se ha dicho, pero creo que, que merece la pena ¿no? trasladarlos de, de nuevo en mi intervención. El 70,8% eh, de las empresas considera eh, que eh, la falta de microchip, el, eh, la crisis de microchip ha tenido un efecto en su negocio, un efecto negativo, y eh, la propia guerra un 61,8%. Por lo tanto, y, y ya no habéis preguntado por la pandemia, pero la pandemia también generó mucha inquietud. Y, de hecho, nosotros, eh, en junio del año 2020 apoyados y trabajando con el sector pusimos en marcha un plan de apoyo eh, entre otras cosas para efectivamente dar una respuesta a un eh, el efecto no de la pandemia que era la falta de movilidad es que no nos movíamos y no eh, podíamos utilizar el coche ni siquiera ¿no? para ir ese fin de semana a disfrutar de, de un ocio y esto claramente eh, nos situó ante el problema y ante, y ante las soluciones. Pero yo también quiero poner eh, en valor los resultados positivos que también el barómetro eh, ofrece y que tienen que ver con que eh, los, eh, las empresas nos dicen que es imparable esta transición verde y digital. El 52% de las empresas prevén que aumentará la inversión este año, el 68% de los eh, encuestados que invertirán más en nueva movilidad. Y como digo, tenemos ese contraste ¿no? de las incertidumbres a las que tenemos que hacer frente, pero también vosotros nos dais luz sobre las oportunidades. Y creo que es muy interesante que tengamos en cuenta, efectivamente, que esta transición verde y digital de la industria del automóvil la tenemos que ver también en clave de oportunidad y que además, como tenemos una industria del automóvil, que es líder y que es eh, vertebradora del territorio y que tiene un peso, eh, lo han dicho los sindicatos, en, en el empleo, eh, que para nosotros es fundamental proteger las capacidades industriales y el empleo. Creo que en estos cuatro años lo, lo he demostrado incluso eh, yéndome a las fábricas a, a defender muchos puestos de trabajo que estaban en riesgo. Y esto creo que lo tenemos que hacer las administraciones, dar soluciones a los problemas y también propiciar eh, eh, de una manera... Eh con el diálogo público-privado y con la colaboración público-privada, eh, las oportunidades que tenemos, eh, porque claramente las tenemos que aprovechar y creo que la industria del automóvil en España, en Europa, es una industria muy madura y que está preparada. Ah, se hablaba de los tiempos, hay que hacer una transición ordenada para que efectivamente podamos adaptarnos, lo hagan las empresas, lo hagan los trabajadores, tenemos que recualificar mucho a nuestros trabajadores y trabajadoras porque cambia la forma en la que el coche se va fabricar y aumentamos ¿no? con el uso de la movilidad también las opciones que vamos a ofrecer a nuestros clientes y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para que podamos hacer claramente eh, bueno, pues políticas eh, que se basen en la industria, que protejan el empleo, pero también que se adapten a eh, ese reto que claramente es el cambio climático, pero también yo quiero hablar de la transición eh, digital, porque se ha acelerado con la pandemia y cada vez somos más digitales y eso la industria del automóvil lo ha sabido aprovechar. Habéis hablado del PERTE, no sé en qué contexto, eh, yo quiero dar algunas certezas sobre el PERTE y además os agradezco que hayáis preguntado. Eh, por el PERTI, que le hayáis puesto de alguna manera también eh, datos. Sabéis eh, que estamos ahora eh, revisando todas las alegaciones. Eh, el PERTI... Eh, la, los, los resultados provisionales los presentamos, el, los publicamos el 1 de agosto: 13 proyectos tractores, una inversión subvencionable cercana a los 6.000 millones de euros. Y quiero destacar, sobre todo, eh, las más de 325 empresas, más del 58% pymes. Este era un reto eh, que teníamos: el cómo traccionar también a la pequeña y mediana empresa para que fuera también parte de estos proyectos, y casi 500 proyectos primarios, porque cada proyecto tractor luego tiene. Tiene todo un desarrollo en eh, grandes y, y pequeños proyectos. Y decía que habéis dado luz también al a, a PERTE, los fabricantes eh, y eh, los proveedores eh, dicen. Que han participado de alguna manera en un 36% eh, los fabricantes y un 23% las empresas. Y quizá nos hemos quedado un poco más cortos en la participación de los concesionarios. Hoy estabais aquí representados y muy bien representados. Y vuestra voz sabéis que nosotros la tenemos eh, muy en cuenta. Decía que, que es importante ¿no? dar eh, certidumbres ante los desafíos que tenemos. Se ha dicho estamos en una tormenta perfecta, eh, pandemia, eh, guerra, eh, crisis de microchip y esa tormenta además afecta de una manera muy clara a la industria del automóvil. Y nuestra obligación es dar respuestas y sobre todo eh, que eh, podamos no avanzar en esta tormenta perfecta saliendo reforzados y eso no es fácil. Nos necesitáis y os necesitamos y es verdad que eso ha generado y por eso este debate tan intenso de ideas ha generado un grado de colaboración público-privada para hacer bien las cosas. Probablemente nos equivoquemos en algo, pero estoy convencida que muchas de las cosas que se han dicho aquí o ya las estamos haciendo, las estamos poniendo en la agenda porque somos un gobierno que dialoga, que escucha y ahora estamos en ese diálogo permanente también, como sabéis, para eh, redactar, eh, elaborar el plan de contingencia que nos va a dar también soluciones a una crisis energética que, que viven las familias, pero que también viven las empresas eh, y que nosotros claramente, eh, como le decía yo ayer al presidente, eh, para una ministra de Industria que le pare una planta es un drama. Lo es para sus trabajadores, lo es para la empresa que tiene que tomar la decisión y esto es lo que tiene que estar en el centro de las buenas políticas públicas que eh, demos normalidad a nuestras plantas y sabemos que los costes energéticos hoy son un problema, no solo eh, la falta de microchip y por eso eh, hemos tomado medidas y el plan de contingencia con las medidas europeas nos tiene que dar también soluciones globales a problemas que son globales. El Gobierno tiene capacidad de actuar en muchos ámbitos. Hemos superado, nos hemos reinventado el mecanismo ibérico. Eh, era imposible conseguirlo. Hoy tenemos el mecanismo ibérico que ya ha ahorrado a los españoles más de 2.300 millones de euros. Sabéis que hemos bajado la fiscalidad en el ámbito de la electricidad. Lo hemos hecho especialmente para la industria, sobre todo la industria electrointensiva. Ya hemos movilizado 850 millones de euros. Digo estas cantidades porque pareciera ¿no? que no hacemos nada. Estamos haciendo, ahora sabemos que no es suficiente. Como, pasa, como pasó en la pandemia, que tuvimos ¿no? que movilizarnos en Europa para acceder a las vacunas y luego para tener esos fondos de recuperación, ese mecanismo de recuperación que hoy nos permite financiar proyectos como eh, el de SEAT, el de Renault eh, o eh, el de el HAP. ¿no? Hablando de, de, de Nissan, donde sabéis que tenemos una mesa que está funcionando y que esperemos muy pronto que eh, bueno, el hub que se decidió en, en la mesa de reindustrialización de Nissan como la mejor opción está ya dentro del PERTE y esperemos esa, eh, eh, esos proyectos que se presenten a la licitación de los terrenos de Nissan en, en zona franca para poder bueno, pues dar buenas noticias. Pero desde luego el trabajo que se está haciendo igual. Eh, que hacemos siempre, las administraciones, las empresas y los sindicatos nos debería dar las mejores soluciones. Decía que, que tenemos luces y sombras, eh, yo ayer defendía el PERTE porque bueno, lo están atacando mucho, yo creo que eh, fuimos muy valientes, eh, yo estaba viendo ahora a, a Sancha. Eh, eh, yo cuando llegué al Ministerio tenía muy claro que teníamos que acompañar a la transformación de la industria del automóvil. He visitado muchísimas fábricas en todo el mundo, también he visitado las fábricas españolas para ponerle rostro a los trabajadores y trabajadoras de nuestras plantas, pero también para conocer cuál era el grado de transformación que podíamos asumir y los tiempos con los que podíamos hacer. Y digo que ese reto eh, era ambicioso y hoy podemos decir que poco a poco... Estamos y queremos liderar la electromovilidad en Europa y si no nos lo creemos, desde luego no lo vamos a poder hacer. Yo estoy convencida, yo sé que el sector también, si no no estaría aquí defendiendo las inversiones, no y los proyectos que estamos poniendo en marcha eh, y, y ese sueño eh, se va a hacer la realidad y estoy convencida que si no lo hubiéramos hecho. Probablemente en 10 años, no lo sabremos nunca, pero probablemente eh, nuestras plantas no estarían en condiciones de competir con un mundo que se mueve, y ya os digo yo que se mueve, porque claramente no solo en Europa, también Asia y Estados Unidos están haciendo una gran apuesta eh, por la electrificación de toda la industria del automóvil, defendiendo los puestos de trabajo, protegiendo las capacidades industriales, pero trabajando de otra manera, como lo ha hecho la industria del automóvil siempre. Yo vengo de una zona donde tenemos fabricante de automóviles, lo que allí llamamos la Renault, la SEA, la Citroën, y esta es muy identitaria del territorio, no se entiende Barcelona sin la SEA, no se entiende Castilla-León sin la Renault o Galicia sin, sin la eh, la Citrón, y, y como es tan identitaria, nuestra obligación es protegerla y desde luego este gobierno eh, lo hace, insisto, con eh, equivocaciones, pero porque tomamos decisiones. Yo creo que eh, la eh, política es también ser arriesgado y eh, alguien que no comete errores porque no hace nada es tan malo que el que los comete porque ha, ha intentado cambiar las cosas y no siempre han sido fáciles, ¿no? Eh, y decía que tenemos algunas eh, certidumbres, pero también eh, algunos elementos que tenemos que mejorar. Ayer ANFAC publicaba. Eh, los puntos de recarga, un gran déficit, seguimos con ese déficit, así que animamos no solo a las administraciones, el ayuntamiento que está poniendo las bases, sino que ahí tenemos que dar un salto cualitativo porque es un elemento de confianza que necesitan eh, los consumidores para comprar coches electrificados. Pero empezamos a ver coches electrificados en nuestras plantas, eh, en mismo, la misma fuente ANFAC nos dice que ya en torno al 12% de los coches en nuestras fábricas en España están electrificados o eh, la las matriculaciones donde ella es la segunda opción de compra. Y esto no pasaba hace cuatro años de hecho eh, 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 si veis los datos de anfac pone un gráfico que está muy bien de cómo estábamos en el año 19 y cómo estamos ahora y claramente algo hemos hecho lo ha hecho el sector que ha sabido adaptarse y lo ha hecho las administraciones que hemos dado la confianza para poder generar estos cambios como digo en los datos que no son los que deseamos porque necesitamos ir más rápido pero que yo creo que estamos sentando en las bases de donde queremos ir con respecto a a la crisis de, de microchip, pues aquí también hemos sido valientes, este va a ser un desafío. Lo ha sido Europa con la ley europea de chip. Eh, y lo ha sido España, poniendo en el centro también el PERTE-CHIP como gran política, también país, proyecto país, eh, para eh, movilizar inversiones y que podamos tener esas fábricas. Si es posible en España, ese es nuestro reto, pero desde luego nosotros aquí no vamos a competir con Europa porque estamos compitiendo con otras partes del mundo que nos hacen vulnerables. Por lo tanto, aquí España va a sumar, vamos a tratar claramente de que se desarrolle ese ecosistema en España, hemos puesto los medios, hemos creado de hecho un comisión para que articule un proyecto que entendemos va a ser muy ambicioso, vamos a eh, poner 12.000 millones de euros, de hecho un poquito más y ya estamos empezando a eh, poner las bases de lo que espero, pues sea también hoy un sueño, difícil sí, pero España tiene que estar ahí, es muy vulnerable la industria española y europea, lo estamos viendo, la crisis de microchip ya no es, como ya no es debido solo a la pandemia, porque si fuera debido a la pandemia, como se ha dicho en este foro, eh, la pandemia la damos por superada o cuasi superada, por lo tanto, hay otros elementos y aquí la geopolítica está jugando, y ante eso España y Europa tiene que responder. Yo creo que ha sido muy valiente la presidenta van der Leyen poniendo esto en el centro con esa ley europea, dando eh, las certidumbres para que podamos financiar proyectos y nosotros, insisto, vamos a estar ahí intentando liderar proyectos y, bueno, como siempre, arriesgados, pero creo que eh, valientes para poder dar una respuesta al que es. Ahora mismo quizá uno de los desafíos junto con ¿no? la inflación, los precios energéticos, se ha dicho lo superaremos. Eh, los que hemos tenido que gestionar la pandemia no era fácil ver la luz. El otro día que estaba con ella eh, con ¿no? presentando el libro que ha escrito muy valiente. Porque lo ha vivido en primera persona, como lo hemos vivido todos, pero contarlo no siempre es fácil. Y eh, yo me quedé siempre con, me quedé de, de esa conversación eh, con el mensaje de esperanza. Nunca perdimos la esperanza. Y creo que eh, ahora que estamos hablando de futuro, si nosotros nos lo creemos, estoy convencida de que vamos a sumar para tener nuestras fábricas funcionando. Este es el reto hoy para la ministra de Industria. Y tenemos ERTES, tenemos flexibilidad, pero para mí la, la mejor de las soluciones es que me llaméis diciendo, Ministra, hemos recuperado los turnos y de hecho vamos a activar ya el de la noche porque eh, las incertidumbres que teníamos con eh, la guerra o con, o con la falta ¿no? de eh, componentes pues la, la hemos superado y este sin duda es el reto. Como decía, y con esto termino, eh, en, eh, con la. la responsabilidad ¿no? que tenemos desde el Gobierno y yo desde el Ministerio de dar soluciones a todas las incertidumbres con la certeza de que no lo podemos hacer solos y por eso tenemos que sumar a las administraciones, tenemos que mirar a Europa eh, ante una crisis global y hacer cosas extraordinarias que probablemente nunca pensaríamos que las teníamos que hacer, como intervenir los precios energéticos, el precio del gas, ese tope del gas que ya tiene España eh, y Portugal y eh, también con la certeza, eh, y yo lo quiero decir aquí, estando todos los actores, de que contamos con vosotros y de que queremos que contéis con nosotros, con errores, con aciertos, pero con... Como dice Wayne, y estando en su casa, este partido lo sali salimos a jugar y lo tenemos que ganar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Muchísimas gracias porque nos has apoyado en las tres ediciones de este barómetro, que nosotros también lo empezamos un año complicado en el 2020 y contamos con contigo para el año que viene. Muchas gracias a todos. Ahora me gustaría que Tony Fuentes, el director de Coche Global, que tenía que haber moderado la otra mesa y no pudo hacerlo, que se despida de todos vosotros. Gracias. Como me enredas, Ana? Eh, no, yo, únicamente eh, agradeceros a todos la asistencia, la participación. Como decía Ana, nosotros hemos nacido en crisis, seguimos en crisis y el objetivo es aportar un granito de arena para eh, ver dónde están... Las debilidades y las potencialidades. Y he estado siempre que estaba ahí sentado mirando este vaso, y, y lo típico, ¿no? ¿Está medio lleno ¿no? o medio vacío? ¿no? Yo lo veo bastante medio lleno, ¿no? No sé si es porque estaba un poco eh, en el ángulo, lo miraba desde abajo, ¿no? Pero bueno, hay que tener esperanza, hay que tener fe, y tomamos nota de todas las aportaciones. Este es un proyecto que eh, está creciendo y que cada año recibimos peticiones de gente que quiere participar, vamos a escucharlas y vamos a intentar eh, reflejar ese ecosistema que decía Jaume Colboni de la, de la movilidad eh, con, con esa aplicación que tiene el Ayuntamiento de Barcelona y que funciona también. Entonces vamos a intentar nosotros también eh, ser un agregador de toda esa movilidad y de, todos, de todas esas sensibilidades que estamos viendo ahora. Yo lo único, eh, os quería pedir a todos los ponentes que habéis participado, venir aquí para hacernos una foto con la ministra y con Jaume Colboni, una foto final para acabar este acto. Muchas gracias y hasta la siguiente edición.